Gloria Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Una vez más. Gloria Señor. Agradecemos la bondad de Dios porque podemos caminar nuestra jornada en la tierra teniendo posibilidad de reunirnos como en el principio. Cada día Dios podía descender y tener compañerismo con sus hijos. Más necesario es hoy el compañerismo con Él. Por cuanto estamos en una condición... Donde solo él nos puede sacar de esa condición y lo hace por compañerismo. Dije que Dios los bendiga a los hermanos aquí presentes. También bienvenidos a nuestros hermanos en lo constante, de Lima. Dios los bendiga grandemente. Gloria al Señor. Igual a todos nuestros hermanos también acá presentes. Dios los bendiga también a nuestros hermanos en la transmisión. A veces hay tanto que pudiéramos querer hablar de cada lugar, de cada hermano, eh, su labor por la obra del Señor, definitivamente Dios puede hablar mejor de cada uno, Dios puede dar mejor testimonio de cada uno y en eso confiamos y eso venimos viendo y es que Dios bendiga a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares, países donde estén, Dios nos da el privilegio, nos da la honra de poder juntarnos tener el compañerismo. Alrededor de la palabra de Dios. Y es que vamos a tomar una escritura, una carta de Pablo, Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Gloria al Señor. Aleluya. Dios permite, todavía estamos, bueno, mañana estaremos viajando a Milagro para pasar un tiempo también con los hermanos allá, y dije que si Dios permite, así será. Primera de Corintios capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 23, gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice así. Pablo hablando de estas cosas, dice, porque yo recibí del Señor, que también, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí Así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos unos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Vamos a orar un momento. Señor Jesús. Siempre es una gran bendición que nos juntemos, Señor, de muchos lugares y nuestra fe, jalando, Señor, desde nuestro corazón, ese entendimiento y esa revelación de tu palabra por la cual, Señor, irá transformando nuestro ser a la realidad de hijos e hijas de Dios, confiando, Señor, en ello. Te damos muchas gracias por este tiempo y también con gran expectativa te suplicamos que podamos estar, entrar en esa atmósfera donde nuestra actitud, nuestra expectativa, nuestro respeto a ti Señor es el correcto. Entonces seremos grandemente beneficiados de tu palabra. En el nombre de Jesucristo Señor, gracias por esta oportunidad y gracias también por el efecto de tu palabra en cada corazón. Que creemos Señor envías tu palabra para ayudar a tu pueblo. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, tomaremos estas escrituras con mucho con mucha expectativa, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Aleluya. Vamos a hablar un tema muy importante, comunión. Comunión. Y Bueno, el profeta explicó lo que significaba comunión, ¿no es cierto? Queremos dar a primero, eh, entrar en una partecita donde el profeta empieza a hablar lo que significa esta comunión. Y luego iremos más allá a mirar todo el resto del tema. Leemos unas dos escrituras acá en el mensaje comunión de, de, del año 62, 4 de febrero de 1962. Luego vamos al 65, obviamente. Empecemos ahí, 4 de... Febrero de 1962, mensaje de comunión. Párrafo 52. Bueno, eh, tomemos nuestras notas, prestemos mucha atención porque este ha sido un tema que se hizo una de las tradiciones más tremendas y más tristes, por la cual la gente, dice Pablo, actuando erradamente. En este tema hay mucha desgracia de por medio. Entonces, es un interés verlo por la palabra de Dios minuciosamente, en sinceridad. Puesto que hemos visto una realidad tomando lugar en el pueblo de Dios y hemos visto en estos tiempos el efecto de la palabra de Dios. Dice que, párrafo 52, dice esto, del mensaje de comunión. Y ahora. Dios tiene tales cosas antes de estar verdaderamente listos para la comunión con Dios, porque iban a celebrar en ese día la Santa Cena. Pero dice, "Primeramente debemos ser lavados con el agua de la palabra." ¿Sí? esas cosas? Porque se llama comunión pues al tomar a tomar el pan y el vino. A eso se llama comunión. Pero en sí, la palabra no, comunión no significa comer el pan y tomar el vino específicamente. Pero se usa esa palabra ¿no? cuando se celebra bueno, lo que también se llama Santa Cena. Entonces el profeta empieza a mostrar aquí estos datos, a darnos estos detalles, porque el punto principal de, de todo el cristianismo es, es la actitud que el creyente tiene al hacer todo lo que hace en su relación con Dios. Porque no es solamente hacer las cosas, sino la actitud con la que se hace. Porque Israel hacía muchas de las ordenanzas, ¿sí? Como dijo el profeta, hay tres ordenanzas físicas, que es el bautismo en agua, eh, tomar la santa cena y el lavamiento de pies. Y bienaventurado el que guardará sus ordenanzas. Pero cada una de ellas hay una forma de hacerlo. Se da cuenta cuando, como la gente en el mundo del mensaje pensaba, sí, se da cuenta porque nosotros vemos muchos hermanos deseando bautizarse. ¿Por qué? Cuando ven la palabra de Dios, cuando ellos empiezan a tener compañerismo con la palabra de Dios, se dan cuenta que su bautismo que parecía correcto. <laughs> sí, estaban seguros de ello. Cuando de pronto se encuentran con la palabra de Dios, empiezan a darse cuenta: espera, espera, algo estaba mal aquí. Porque no se considera el tema por la Biblia y de acuerdo al mensaje de la manera correcta. Sí. Pero cuando uno lo considera por la palabra de Dios, uno empieza a mirar, oye, recuerde, una cosa mal colocada, eso traerá problemas más adelante. En cualquier, eso es en cualquier mundo. Sea en el mundo de automóviles, sea en el mundo de aviones, de, de, de satélites, de lo que sea. Algo mal colocado, un pequeño detalle, eso impediría el funcionamiento de toda la gran mecánica que puede haber. Todo el gran gasto, de todo el gran costo de, y la gran, el gran logro. Algo mal colocado no funcionaría de sus grandes logros. La vida cristiana es así, ¿sí? Entonces, cuando uno mira esas cosas, uno lo hace. Ah, no, dice, hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Hay, hay que bautizarse y se van y se bautizan. Sin mirar detalladamente la Biblia, cuando aquellos que se bautizaron en la Biblia, está escrito, como dijo el profeta, usted no necesita revelación para el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque está ahí, ¿sí? Está escrito, dijo. Vaya a ver lo que está escrito. Y cuando vamos a ver, ¿no? Entonces miraron, voy a bautizarme en el nombre de Jesucristo. Pero voy a mirar qué significa eso. Y, por, y, y, y qué entendimiento tenían aquellos que se bautizaron en el nombre de Jesucristo ahí en la Biblia. Y usted va a darse cuenta que ellos fueron a las aguas entendiendo que eran homicidas. ¿Sí? Y que la única salida para el homicida era la ciudad de refugio aquí era entrar a esa ciudad de rebugio por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero ¿se da cuenta la gente lo aplica? No, tal vez ha sido borracho, tal vez ha estado en la denominación, tal vez ha sido eh, adúltero, ladrón, lo que sea. Por eso uno se arrepiente, pero en la Biblia los que se bautizaron, ¿se da cuenta? Empieza a mostrar que lo, lo hacían porque entendían, han sido homicidas, han derramado sangre inocente. Por eso es que no tiene efecto, porque debería tener efecto. A eso sigue, os daré el Espíritu Santo. Y esta promesa para vosotros, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar Algo que parece tan sencillo, la soberbia siempre ciega. Ah, sí, me la sé, el bautismo. Es como cuando recién me dieron a mí el folleto del bautismo bíblico. Cuando yo leí el bautismo, dije, ni para qué leerlo, son temas muy básicos. Ni para qué leerlo, se lo guardé ahí. Sí. Porque dije, ¿qué bautismo? Nosotros queríamos algo más profundo. Y cuando. Un día volví a coger la Biblia, estaba ahí el folleto y cuando dije bíblico, espera, espera, bautismo bíblico, eso automáticamente dice que hay bautismos que no son bíblicos. Entonces vamos a ver a ver qué dice, cuando empecé a leerlo se da cuenta, uno piensa que entendía el bautismo, todo soberbio, ah, sí, ya me lo sé, es un tema muy fácil, sí y mucha gente igual, ah sí ya me lo entendí, me pero sin, sin el resultado, no, una cosa mal hecha no produce resultado, algo que empieza mal termina mal así se cerró en el bautismo permítame leer estas cosas para que usted vea empecemos ahí porque son tres cosas luego regresamos a lo que estábamos leyendo ahí en Hechos hemos hablado mucho pero solamente para dejar este detalle para mostrar cómo es que en estas ordenanzas que son naturales que son físicamente que tiene que hacerse que parece simple sencilla el bautismo se da cuenta cómo se por eso que la gente nunca entró en la palabra de Dios ¿sí? Solamente entraron a la iglesia porque su entendimiento al bautizarse, su entendimiento no era el mismo por el cual se bautizaron aquellos. En la Biblia. Por eso, profético, usted vaya a la Biblia, ¿no? Si te, no es un misterio, solamente es una verdad que tiene que ser puesta en escena otra vez. Y cuando vamos a la Biblia, ellos llenos del Espíritu Santo, la iglesia y la inauguración de la iglesia. Y el profeta dice, Pedro, cuando le dijeron, ¿qué haremos? Dice, los demás le dijeron, Pedro, recuerda, tienes la llave, verás lo que vas a hacer. ¿eh? Aquí no puedes fallar, dice. Lo que vas a decir. Entonces Pedro colocó la llave en Hechos 2:38. Y nosotros solamente leemos 2:38, bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados y automáticamente le sumamos nuestro entendimiento que eso significa. Claro, yo pequé, yo fui ladrón, yo fui esto. Pensamos de esos pecados. Nos arrepentimos de eso, pero mire la Biblia, si leer. por eso el profeta dijo, ¿por qué la gente falla? Porque leo le he hechos o oh, Mateo 28 y no le he hechos uno, este Mateo 1. Sí, se va de frente. Mateo 28 dice: Como diría el final de un libro, José y María fueron felices. ¿A quién será ese? Pero dijo: Hay que ir al principio para ver quién era ese José y quién era esa María y qué, qué, cuál fueron la, el desenvolvimiento de esas escenas para terminar en esa condición. Lo mismo dice: ¿Quiere usted entender Mateo 28? Pues vaya a Mateo 1. Desde ahí usted va a ver lo que significa eso. Entonces es lo mismo acá. Cuando nosotros nos damos cuenta, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo completamente en acción. Y como leíamos el miércoles, como el profeta dice: Esta iglesia estaba hablando de las maravillas de Dios y danzando y corriendo por todo lado. Dijeron que estaban ebrios. Entonces Pedro eh, se levantó. Dice el versículo 14: ahí donde Pedro se levanta y empieza a decir: Esto no es, no es borrachera, ¿sí? sino esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Y esta promesa vino por cuanto Dios ha cumplido su promesa de enviar el Mesías. Y luego empieza a hablar desde el versículo 22. Le dice, "Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, a este, a Jesús Entregado por el, determinado consejo, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Escuche, prendisteis y matasteis. No dice, lo prendieron y lo mataron. No, esa audiencia empieza a recibir el sermón directo de Pedro. Y recuerden, si nosotros somos un poquito más específicos en nuestra vista, ni siquiera era Pedro, era el Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo dándoles la verdad, revelándoles la condición en la que estaban y no lo sabían. Por eso que la ciudad de refugio era para el que había, al que había matado a alguien sin saberlo. No tenía planificado matarlo, era un accidente. Cuando de pronto, uy, ¿qué le pasó? Tal vez se le caía una piedra, tal vez un palo, tal vez el hacha se salía del, del cabo y todas esas cosas. Entonces, cuando se daba cuenta, soy homicida y ahora, ¿cuál es la salida? Entonces decía, para el homicida, prepararás una ciudad de refugio donde él puede entrar. Pero hay una puerta, ahí tiene que dar su razón. Tiene que mostrar arrepentimiento. Tiene que mostrar que está dolido por haberse derramado de esa sangre. Y eso es lo que el Espíritu Santo empieza a demostrar a esa iglesia. Mírenles, hay sangre derramada. Ustedes, ustedes tal vez ni han levantado ni unas manos, no han clavado ni un clavo. Pero a los ojos de Dios, los homicidas son ustedes. Vosotros prendisteis y matasteis a él. Recuerde que, Hechos 2, que el versículo 38 ya es el resultado de este sermón. Sí. Entonces, dice: Vosotros matasteis. Por mano de Inicus, crucificándole. Y Dios lo ha levantado, dice. Él no está muerto. Y el israelita rápidamente entendía: si son homicidas, ellos entendían el juicio viene. Porque la ley de Dios decía que el pariente vengador tenía que venir por el homicida. Entonces, cuando entendieron que esa es nuestra condición, somos homicidas. Ellos entendían que estamos en un problema muy grave. Y en este caso, no solamente es un problema grave con un, con un, con, con un homicidio de, de un hombre natural, con el Mesías. El Cristo, la ira de Dios nos viene, la venganza, el juicio. Y Pablo y Pedro sigue hablando. Y dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús sea, sea, sean libres, sálganse de la ignorancia, deben saber dice, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Dios la he hecho Señor y Cristo escucha esto al oír esto dice al oír esto ¿qué están oyendo? que ellos han crucificado al Mesías que ellos lo han matado que ellos han derramado sangre inocente al oír esto se compungieron de corazón la gente hoy día hermano tienes que arrepentir tienes que estar dolido de haber sido borracho de haber sido ladrón ese es otro sermón no es el de hechos eso no es el sermón que dio el Espíritu Santo para que empiece su iglesia es otro sermón por lo tanto Usted no puede tener el mismo resultado definitivamente. ¿De qué vale bautizarse en el hombre Jesucristo si es por otro motivo? Porque el bautismo del nombre hombre Jesucristo era para cierto tipo de gente que entendía estas cosas. Entonces, si nosotros somos soberbios, no examinamos minuciosamente, ah, oh, rápido, sí, yo me la sé. Eso es muy fácil, yo me bauticé y todo ya. ¿Sí? Así uno camina. Entonces, cuando uno lo pasa eso, cuando yo me paso eso con el bautismo desde ahí, yo le clamo a Dios. No quiero hacer nada ligeramente porque ya, ya me he confiado en que yo sé ya los temas. Ya, 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 uno es soberbio. No, esa ya me lo domino. Ya, esto ya me lo sé. Cuando, vos, cuando uno se profundiza, se da cuenta que no sabía nada de eso. ¿Sí? Es como uno escucha hasta ahora a veces, predicadores. ¿Sí? Hablando el tema del buen samaritano. ¿Sí? Diciendo que eso debe ser cada creyente. Muy dadivosos deben ser. Yo también pensaba así en la denominación. Así pensaba. Y es triste cuando en el mensaje piensan así. Como un predicador dijo, ve hay tres clases de creyentes, el mundano, el otro, el otro, pero el buen samaritano, esos, esos, cualquier pastor quiere esos creyentes porque esos son muy dadivosos, ellos están atentos a todas las necesidades de la iglesia. En el mensaje creyendo esas cosas, cuando ya están reveladas que eso no significa eso, yo también pensaba así, cuando yo leí el mensaje de profeta, religión de Jezabel, cuando empieza a tocar el tema del buen samaritano, ah, dije esa ya me la sé, son buenas obras, muy simple. Pero cuando empecé a leerlo me di cuenta, oye hermano, ese es un misterio. No sabía nada. Entonces, desde ahí en adelante ya no quiero tomar cualquier tema ligeramente. Porque la mente engaña, el orgullo engaña, la confianza propia engaña. Nos hace confiarnos y nos desviamos por otro lado. Queremos ir, examinar cada tema minuciosamente para saber lo que hacemos. Y vamos a mostrar que en este mensaje de comunión el profeta va a hablar y va a mostrar que el bautismo, debe, la, la gente debe saber lo que está haciendo, Y ¿por qué lo hace? ¿Se da cuenta? Entonces toda la gente va y si tienes que repetir, tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo, el bautismo no es Padre, y Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Sí, ¿y por qué? ¿Para qué? No, para de borracho, de todas esas cosas mundanas que ha sido. Entonces, cuando ellos oyeron esto, dice, ¿qué están oyendo? Por eso leer el sermón completo. Porque no es, no es correcto, hermano. Recibimos un mensaje que nos enseñó que no es correcto tomar algo aislado. El profeta dijo, ¿cómo empieza un cáncer? Cuando viene un golpe en el cuerpo y una de las células se desprende de las demás. Además, toma esa, esa célula que está aislada, está suelta y ahí empieza a crearse un cuerpo, un cáncer. Para hacer daño al resto del cuerpo. Así es, cuando tomamos escrituras, la aislamos de las demás. Es un cáncer para la fe. Entonces la gente dice: Me bauticé y no pasó nada. Aquí dice que el bautismo del Espíritu Santo seguiría. Pero era gente cuando ellos dijeron: varones, hermanos, al oír esto, al oír esto, sepa pues ciertísimamente, dice el versículo 36: sepa, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ya este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Hemos crucificado, lo hemos matado. Al oír esto, por eso dicen, ni siquiera dijeron, bueno, ellos entraron a otro tema y preguntaron, no, 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 al oír esto, el tema que está el Espíritu Santo enseñando a la iglesia, recuerde, Alfa y Omega es lo mismo. Este sermón produjo esta clase de iglesia, el libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces, al oír esto, se compungieron. Por eso nosotros, ah hermano, nosotros también nos bautizamos, pero hemos oído eso. ¿Se da cuenta? Hemos oído, por eso el profeta predicó la acusación y nos habló de la segunda crucifixión. Y el arrepentimiento, dijo el profeta, que demanda, que demandó Pedro, lo demando yo. Porque él vino a restaurar cada verdad. ¿Sí? Y vemos que aquí está escrito. Al oír esto, se compungieron de corazón. Entonces dijeron a Pedro, ¿se compungieron de qué? No de que son borrachos, hermano. No se compungieron de que son, de que son no, no, adúlteros, no, se compungieron de que, entendieron, somos homicidas. El Mesías ha muerto, hay sangre inocente derramada y somos los culpables entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos qué haremos qué haremos ya somos homicidas dijeron amén a tu sermón el, el, el punto es y ahora qué ya soy culpable ahora qué porque es lo mismo a veces muchos de los sermones están centrados solamente a decirnos el error pero nunca mostrarnos la salida pero el verdadero creyente que agrada a Dios ¿sí? por ejemplo viene alguien y dice hermanos y predica nuevo nacimiento y tienen que nacer de nuevo. Y sin nuevo nacimiento están perdidos. Si es un creyente verdadero, va a decir: Ya, ah, hermano, amén. Yo acepto eso. Pero dime cómo. Dime, dime cómo deben nacer de nuevo. Porque yo sí quiero. Hermanos, tienen que recibir el Espíritu Santo si no están perdidos. Ya, pues, dime cómo. Porque sí, sí, creo que es así. Pero dime cómo. Tienes que tener la dinámica si no estás perdido. Pues dime cómo. ¿Se ¿Se da cuenta? Entonces, ahí dice, sí, mira, tienes que orar, ayunar, vigilar. Así, espera, espera, espera. Muéstrame, muéstrame en el mensaje cómo. Muéstrame en la Biblia cómo. ¿Se da cuenta? Pues hay gente que piensa y dice, haz esto, haz esto, haz esto. Como Fariseos dice, estaban cargas pesadas, pero nunca dieron el cómo. Por eso, hermanos, debemos ser sinceros en cada tema que entramos, porque cada día Dios nos puede seguir ayudando. Conocemos algo y cada día que nos reunimos nos damos cuenta más verdades saltan a luz para mostrar cuán ignorantes somos aún y cuánto nos falta cada vez eso debiera convencernos ya y debiéramos cada día reunirnos con gran expectativa de que hay más que nos falta por esto hoy estamos en nuestra jornada aquí hay que aprovecharlo entonces al oír esto se confundieron de corazón y dijeron queremos entonces dijo esta es la salida porque para el homicida ya era corre a la ciudad de refugio claro para un homicida natural de una persona natural Sí, pero aquí vamos al homicida al Cristo al Mesías ahora, ahora cuál es la salida qué ciudad nos va a proteger de la ira de Dios ninguna ciudad natural entonces le dijeron ¿qué haremos? entonces ahí Pedro le dijo arrepentidos y bautizados cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados esos pecados que acababan de entender que son culpables no sabían pero esos eran culpables ese es el entendimiento que debemos recibir porque Dios vino a traer trajo el mensajero para restaurar las verdades de la Biblia ¿sí? Entonces la gente se bautizó no por eso sí entonces y recibiréis el Espíritu Santo y esta promesa no es que era para Israel es que ellos mataron esta promesa de perdón de sus pecados es para vosotros les. Amén. y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuántos el Señor nuestro Dios llamare no es que era para allá acá no es ya acá ya es por otra razón que nos bautizamos en nombre de Jesucristo bueno allá a usted no pero si nos reunimos sinceramente examinamos las cosas entonces se da cuenta ahora es una ordenanza natural es una de las tres se da cuenta en esa una por eso cuando nosotros empezamos a predicar de las ciudades de refugio los hermanos empezaron a venir hermano quiero votar mi ¿por qué? ¿se da cuenta? y bueno y mucha gente lo criticó que se ha creído desautoriza a los demás predicadores no, no queremos desautorizar a nadie ni pensar eso porque en el momento que uno piensa que es, algo, que es más que alguien ese es el gran error Dios puede confiarnos en muchas cosas, pero si usted se pone altivo, ahí termina todo. La humildad es la clave. La humildad tampoco significa que vamos a estar ahí agachaditos, la carita. No, sí. Humildad para nunca usar las cosas, para colocarnos sobre, sobre las demás personas, sino para ayudar, que las demás personas se eleven si posible más alto que uno. Sí, esas deben ser las cosas. Porque alguien que tiene tiene mucho y, y no lo ve eso en otros es porque es un orgulloso es la única respuesta porque solamente lo está usando para él y no deja que nadie más lo tenga para él seguir creyéndose sí pero el verdadero humilde todo lo coloca y a veces despiertan más dones y a veces hacen las cosas mejor a veces él puede quedar fuera de tal vez del protagonismo pero hermano si hace su labor Dios sabrá recompensarlo y punto sí porque lo que queremos es que la obra de Dios sea hecha. Entonces eso es para mostrar esto, este punto, el motivo. Si lo estudiamos minuciosamente, nos damos cuenta y si vamos al mensaje, de la acusación y así es para mostrar. Ahora, ¿qué tal el otro, la otra ordenanza? ¿Qué tal la otra ordenanza de la Santa Cena? Porque también lo hacen, ¿sí? También lo podemos hacer, pero debemos ser sinceros. Debemos ir a ver y cómo tiene que hacerse, en qué condición. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la condición de cada creyente para hacer esas cosas? Debe haber sinceridad. Y debemos ir a la Biblia para ver, pues, porque si nosotros hacemos las cosas conforme la palabra de Dios lo ha establecido, Dios va a honrar siempre su palabra. Siempre lo va a honrar, siempre lo va a bendecir. ¿Sí? Entonces yo mostré eso para mostrar una de las treces. Entonces mostremos porque porque recuerde, la revelación de, 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 que, de que el creyente es un homicida de Jesucristo y por eso es el bautismo, eso no lo puede tener ningún denominacional. Eso no puede tener ningún denominacional. ¿Por qué? Porque el, el Malaquías 4.5, Elías, en su cuarto ministerio, en su cuarta manifestación, vendría a restaurar esas verdades que estaban allá en la iglesia apostólica. Nada más por el mensaje podemos ver esas cosas. Entonces, gente piensa: Yo recibí el mensaje. Recuerde y el bautismo ni siquiera es el mensaje Pero si ni el bautismo Lo hemos recibido correctamente Porque hay gente que piensa que oh, yo, tengo, yo me boté en el nombre de Jesucristo Eso no es el mensaje, el mensaje es el misterio de Dios Yo me he visto correctamente Tampoco es el mensaje eso ¿Sí? Yo creo en un solo Dios, eso tampoco es el mensaje Porque ya predicó Moisés Hay un solo Dios ¿Sí? O eh, No hay mujeres predicadoras, ya lo predicó Pablo ¿Sí? Pero el mensaje es el misterio de Dios Ahora, pero si ni siquiera la restauración hacia el mensaje está bien, cómo va a funcionar, hermano? No es que Dios no quiere tener, traer a decir una iglesia como la del libro de los Hechos. Él más que nadie está interesado en ello. Él más que nadie. Si eso no pasa, es porque algo está mal colocado en nuestra fe, en nuestro entendimiento, y debemos volver a examinar desde el principio, punto por punto, por la palabra de Dios, en sinceridad, en humildad, y definitivamente el resultado es el mismo que fue allá, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos. Entonces, con ese entendimiento volvemos rápidamente aquí al mensaje, comunión, que estábamos leyendo, leyendo. Dice aquí, ahora, Dios tiene tales, es párrafo 52 era, Dios tiene tales cosas antes de estar verdaderamente listos para la comunión con Dios. Primeramente debemos ser lavados con el agua de la palabra. Primeramente. Separación, las aguas de separación, esa es la palabra, las cuales nos separan de nuestros pecados. ¿Se da cuenta que para la comunión se requiere algo más ya? Porque el bautismo en el nombre de Jesucristo dice que nos aparta y nos pone en compañerismo, pero para la comunión Dice, tiene que cada pecado haber, habernos lavado, ¿quién? La palabra de Dios. Es lo que está enseñando. Las aguas de separación, las cuales nos separan de nuestros pecados. Ahora, para comenzar, usted no puede hablar con Dios, usted no puede conversar con Dios. Primero, usted tiene que arrepentirse por lo que ha hecho, porque usted no puede creer correctamente hasta que esté arrepentido. Señor, perdona mi incredulidad, perdona mi incredulidad. Uno primero tiene que arrepentirse y cuando se arrepiente, entonces los pecados de su pasado quedan perdonados. Entonces usted es candidato para el bautismo. Ahora, luego, él prometió el Espíritu Santo después del bautismo. Él hizo esa promesa. Párrafo 55, rápidamente. Ahora, esta clase de comunión me gustaría explicarlo por unos momentos. Bien, nosotros tomamos lo que llamamos la comunión, es el pan y el vino. Ahora, eso ha sido tan malamente interpretado a tal grado que no tiene ningún beneficio hablar de ello. O, oh, cómo eso ha sido representado mal a través de los años. Eso en realidad no es la comunión. Eso es simplemente guardar un mandamiento, guardar un mandamiento, una ordenanza. Ahora, la razón de que nosotros lo llamamos comunión es porque viene de la Asociación Católica de la Santa Eucaristía. ¿Sí? Porque comunión, la cual es literalmente para ellos el cuerpo del Señor Jesús, pero no es el cuerpo del Señor Jesús, solamente es una conmemoración de su cuerpo. Y no me importa cuántos sacerdotes o cuántos predicadores o quien sea que bendice aquello, aún es pan y vino. ¿Sí? Por eso cuando estamos hablando de comunión, se da cuenta, no es lo que, la ordenanza de tomar el vino y comer el pan que representa, que es un tipo de Jesucristo, de su sangre y de su carne, de su cuerpo. Eso que se, que se hizo tan sagrado, de que eso era Dios en escena, Sí, eso es de, viene de la Eucaristía, porque para ellos la hostia eso es Cristo, literalmente. Entonces ellos se dan cuenta cuando, va, cuando cuando en el mundo católico se dan cuenta cuando ellos dicen hay que tomar la, la comunión, la Eucaristía y todas esas cosas. Se da cuenta cómo caminan ellos, porque ellos entienden, literalmente están comiendo a Cristo. Oh, hermano, para ellos es tan sagrado. Ese mismo espíritu pasó al mundo denominacional. Cada vez que hay problemas, el predicador dice, cada vez que ya no puede controlar a la iglesia. ¿Ve? Y hay tanto desorden Entonces el predicador dice Vamos a tomar la Santa Cena Y la gente se pone asustada ¿Sí? Se da cuenta como ellos Pasan por ahí Empiezan a persinar y todo Porque no es por la iglesia Es por la hostia que está ahí ¿Sí? Porque para ellos ese es Cristo Entonces se da cuenta Cuando la iglesia hace lo que quiere Mientras esté la palabra de Dios No les importa Pero díganle Van a tomar Santa Cena Se da cuenta que todo cambia Porque es el mismo espíritu católico Temor y respeto a algo Que solo es un símbolo pero el verdadero temor y respeto debería ser para la palabra de Dios. Porque no hay nada más alto que la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Entonces, el profético, ha sido tan malamente entendido que el romanismo, el catolicismo, tomó lugar en el mundo del cristianismo. El, el miedo y el respeto máximo al pan y al vino, como que fuera el cuerpo del Señor, lo cual no es. Es un símbolo de su cuerpo. Entonces, eso debe quedar claro para nosotros. Porque cuando vamos a la comunión, nos vamos a decir, ay, Jesús, hermano, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Qué tremendo. No, no. Debemos entender por eso lo que significa. Dice aquí. No hay ningún sacerdote, como nos han dicho, Dios está obligado a ver que bendice a aquel a un pan y vino y no hay ningún sacerdote como nos han dicho que Dios está obligado a escuchar al sacerdote cuando él convierte la comunión, lo que llamamos lo que ellos llaman la comunión, la eucaristía, a que sea el cuerpo literal de Jesús. Luego el creyente toma eso y eso es la comunión. Eso es cerrado. Eso es cerrado. ¿Sí? Entonces cuando vamos a, hermano, vamos a tener comunión, espera, espera. Uno debe saber hablar correctamente porque ya vino Dios a enseñarnos qué palabras son correctas. Sí, es errado. Entonces la comunión, vamos a ver lo que es y luego ya vamos a hablar un poco de lo que es eh, lo que también se llama la Santa Cena. ¿Sí? Entonces dice aquí: Comunión, versículo, párrafo 57. Comunión es hablar con Tener comunión con algo a lo cual uno puede hablar y le responde. Esa es la comunión. ¿Sí? Una hostia no le puede responder. Así que en realidad la verdadera comunión es el Espíritu Santo respondiendo. Cuando usted le pregunta algo, él le responde. Esa es la comunión correcta. Esta es una conmemoración, el tomar de su crucifixión y de su resurrección. Más no es una comunión. Lo llamamos así, pero no es, porque eso viene de la iglesia católica. El tomar esta hostia, como vimos el otro día en el orden, y hablamos de ello en cristianismo contra idolatría, como es que esta pequeña hostia redonda es el cuerpo literal de Cristo para ellos. Ahora, la iglesia católica cree eso. Han notado cuando van pasando por la iglesia, se persigna y se quitan el sombrero y demás, se da cuenta del respeto que le tienen. Y el profeta dice: No es, no es por, por, por la iglesia. ¿Ve? No es por la iglesia, dice, es por esa hostia. ¿Te da cuenta? Cada vez que el sacerdote quiere tener a sus filigreses, ve usted, todo, todos reverentes, saca a escena cena la hostia, ahí sí todos, hermano. ¿Te da cuenta? Porque ese es literalmente Cristo. Cada vez que, que, que ese espíritu de sacerdote romano entra en una iglesia... Cada vez que ve algo, ¿cómo los, cómo los hago humillarse? ¿Cómo los hago ver reconciliarse entre ellos? ¿Cómo los hago dejar de pelear? Va a sacar la hostia. Sí, bueno, no es hostia acá, ¿no? Pero es, pero es la misma actitud, como que fuera una hostia. Y usted ve eso. Vamos a tomar la comunión. Hermanos, arreglense por si acaso, pídanse perdón. Y si usted se da cuenta el chiste y la burla a esta ordenanza que se hace, ¿cada vez que va a tomarse eso? Usted lo ve a la gente ahí sí, se van, se piden perdón. A la próxima vuelven a hacer lo mismo. A la próxima vuelven a hacer lo mismo. A la próxima, otra vez lo mismo. ¿Qué es? Es una burla total a esta ordenanza. Y eso trae consecuencias. Cuando vimos esas cosas, dijimos, espera, hay un alto. Hermano, pero van a criticar, se van a molestar, van a descalificar y van a tropezar. Nos paramos, ve usted, con el entendimiento. Examinamos bien este tema con el entendimiento de que cada ordenanza desde el bautismo en adelante que se debe hacer en el mundo del cristianismo debe ser con mucha seriedad. Debemos examinar los requisitos para ello, la condición para ello, la forma correcta de hacerlo, la actitud correcta, el entendimiento correcto. Y por ello hemos venido trabajando siempre. ¿sí? Por eso vemos hoy tomando lugar una realidad diferente. Y nos alegra ver el efecto de la palabra de Dios en la gente. Entonces, dice aquí, se quitan el sombrero, no es por la iglesia, es por la hostia, ese cuerpo que el sacerdote ha convertido de hostia al cuerpo literal de Cristo. Y el profeta dice, donde las ratas y los ratones se lo pueden robar, esa hostia. Pues usted no podría estar pensando normalmente y pensar que un pedazo de pan podría ser el cuerpo del Señor Jesús. No puede ser. Entonces, Tendría que estar mal de la mente. Para ahora, va a tomar, tomar el pan, va a tomar la copa y se pone. Uh. Hay que estar mal de la mente para tener. Pero cuando viene la palabra de Dios, ah, hermano, mira, sí, ya, 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 extremista, ya, ya fanático, ya. Y la palabra de Dios no produce ese respeto. Hay que estar mal de la mente para que nos produzca respeto. Un pedazo de pan y un poco de vino, más que lo que nos produce, lo debe producir el verdadero pan y el verdadero vino, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el verdadero pan del cielo. Eso debe darnos más respeto. Ante ella debemos caminar con mucho respeto. Y eso es un logro. Entonces cuando entendemos ya estas cosas, ahora queremos ocuparnos del tema de la Santa Cena. Entendemos lo que es comunión. ¿sí? Y vamos a ir viendo qué es? es la comunión, dice, con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios que vemos que hablando y nosotros también. Decidiendo, diciendo Amén, operando en obediencia a ella, sí. Es, es el compañerismo, es la unidad del creyente con la palabra de Dios. Es la verdadera comunión. La, la otra es un símbolo. Y vamos a ver lo que significa. Y vamos a mirar los requisitos para ello. El tema más, el mensaje más que habla, pues, y, y que se usa mucho, es el último mensaje que el profeta predico y todavía con el título Comunión. Sí, bueno, no fue un mensaje, sino simplemente empezó a hablar unos cuantos minutos nada más, ¿sí? Y quedó grabado. Y es ahí, justo después de eso, él murió, ¿sí? Pero vamos a mirar ese mensaje, para mirar, ahí están todos los requisitos, ¿sí? Ahí están todos los requisitos para, para, para que operemos estas cosas. Y vamos a mirar qué es lo que significa y cómo esto... Se ha tomado lugar. Es el mensaje de comunión del año 65. Cada, cada ordenanza, cada cosa que la Biblia declara, hay que hacerlo, sí, pero como la Biblia dice, desde el bautismo en adelante. Vimos el bautismo, como debe hacerse? Bien, ahora miremos, hermano, y la, y la comunión de la Santa Cena, miremos, ¿ve? Miremos cómo debe hacerse según la palabra de Dios. Según la Biblia, tenemos, según el mensaje, porque creemos que Dios envió su palabra. No tenemos que nosotros dar nuestra propia interpretación. Tenemos la interpretación correcta, y si es que, pues miremos el detalle, los detalles ahí. Vamos a leer el párrafo 27 de este mensaje. Vamos a leer el párrafo 27, dice así: Porque el profeta está hablando en los párrafos anteriores, como es que dice lo de, creo que era el ejército de salvación, donde ellos decían ni siquiera creeremos en el bautismo. Porque como el ladrón en la cruz ni se bautizó, ¿y le estarás en el paraíso? va ¿Eh? tomaba esa escritura para ni bautizar gente, que nada tiene que ver con el bautismo ni nada por el estilo. Sí, y así menos la santa cena. Y el profeta empieza a mostrar, dice Pablo, si sí lo puso en el orden, era tan importante que dijo, ¿cómo se ha bautizado? ¿Por qué no tienen el Espíritu Santo? Sí. Y luego, cuando él habló en Corintios, que vimos, él lo colocó como debe ser. Y Pablo colocó como debe ser. Y luego vamos a ir mirando detalladamente estas cosas. Entonces dice: No es algo, no, es algo espiritual nada más, cierto. Esto es un símbolo, lo natural. Pero ese símbolo significa algo. Cuando usted ve a la gente bautizada en el nombre, de, yéndose a bautizar en el nombre de Jesucristo, usted sabe: Él ha aceptado que es un homicida de Jesucristo. Él aceptó que sangre ha derramado. Y él aceptó que va a entrar a la ciudad de refugio, porque un homicida entraba a la ciudad de refugio. Y la ciudad de refugio, donde la muerte no entra, era, era el único lugar donde la muerte no la alcanzaba. Y aquí, el único lugar, dice el profeta, donde la muerte no llega. ¿Cuál es? Después regresamos ahí. Permítame darles también esa cita. Eso es en el mensaje. El único, el lugar escogido por Dios, el lugar escogido por Dios para la adoración. El lugar escogido por Dios para la adoración. Recuerde que para el homicida, de ahí en adelante él tenía que vivir en ese lugar. Por eso, cuando usted ve un creyente, se lo dice en el nombre de Jesucristo, de ahí en adelante usted ya sabe qué va a pasar con él. Cuando usted lo ve yendo a las aguas en el nombre de Jesucristo, pero con el entendimiento correcto usted sabe, de ahí en adelante ya sabe lo que va a pasar con él. Nunca más va a ser derrotado porque sabe que de ahí en adelante él nunca más se va a soltar de la palabra de Dios. De día y de noche meditará en ella. Usted ya sabe lo que va a pasar con él. Porque acá está. Párrafo 54. El mensaje, el lugar escogido por Dios para la adoración. El otro mensaje es el único lugar. Este es el lugar escogido por Dios para la adoración. Párrafo 54 dice: Veamos a Jesús apareciendo en la escena aquí en Hechos del capítulo 12. Noten, fue el único lugar a donde no podía llegar la muerte, cuando vino en los días de el primer Éxodo. Cuando la muerte estaba a punto de caer sobre la tierra, tenía que haber un cierto lugar, todo aparte de esto murió. Un solo lugar. Sí, todo lo demás en todo Egipto murió. Allá era bajo la sangre. Dice 2, dice aquí. Ahora, no quería decir que había una sola casa, pero había un solo lugar. Ahí es donde el cordero fue sacrificado. Donde el cordero fue sacrificado, ahí la muerte no llegaba. A donde, está, a donde estaba la sangre del cordero, ahí no podía llegar el ángel de la muerte, por cuanto era el único lugar donde Dios había colocado su nombre. Y ese cordero fue nombrado allá en el principio un cordero. Noten, ese era el único lugar donde él no podía llegar. Es igual hoy. Hay un solo lugar, hoy, hoy, ahora es hoy. Ayer era un tipo, pero hoy, ayer era un tipo que hablaba del verdadero lugar donde la muerte no llega. ¿Sí? Pero es igual hoy, hay un solo lugar donde la muerte espiritual no puede llegar. Eso es la palabra. La muerte no puede llegar a la palabra porque es la palabra viviente de Dios. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando alguien entra a bocharse en el nombre de Jesucristo, usted va a darse cuenta: ese de ahí en adelante ya no puede salirse de la palabra de Dios ya. Llega adelante, Él va a quedarse en la palabra de Dios, su ciudad de refugio, donde la muerte ya no lo va a alcanzar. Fuera de eso, va a morir. Y cuando el mundo acepta así, Jesús murió por nosotros, y de una u otra manera están aceptando ¿ve? que la sangre de Él tiene que ver con nosotros, sin entender que hay un pariente, hay venganza de promedio. Y si no entran a la ciudad de refugio, el pariente vengador lo va a alcanzar. Por eso es que aparece el cordero como vengador, la ira del cordero, en Apocalipsis 6. ¿Sí? Y bueno, sigue habiendo más citas, pero solamente era para eh, que usted vea cómo es que si usted ve a alguien ya bautizado en el nombre de Jesucristo es porque entendió que es un homicida. ¿Y cuál es la salida para el homicida? Su ciudad de refugio. ¿Y cómo podía entrar a esa ciudad de refugio? Por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces recibiréis el Espíritu Santo. Eso era en la ciudad de refugio. El Espíritu Santo es la vida eterna. En otras palabras, seréis, tendréis vida. Y eso es vida eterna. Ahora, vamos al mensaje de comunión que estábamos leyendo, el párrafo 27, ¿no es cierto? Para hablar de este tema. Párrafo 27, dice así. Ahora, cuando tomamos esta comunión, tomamos esta comunión, pero ya, porque así se le llama, dice, tomar el pan y el vino. Es, no es solamente de, para decir, observe, para decir, voy a subir aquí, voy a comer un poco de pan y creeré que soy un cristiano. Ah, ya, tengo, sí, tengo que tomarlo. Porque de esa, pues se da cuenta que cuando alguien ve, dice, como dijo alguien, la Santa Cena es un termómetro para mirar la vida espiritual de la gente. Ahí nos damos cuenta que está bien con Dios, quien no. Ah, no, vayan a, para que digan que soy buen cristiano, voy a tomarlo. El profeta, empezó a mirar el problema que iba a haber. Escucha esto. ¿Se fijaron? La Biblia dice, el que come y bebe indignamente será culpable de la sangre y del cuerpo del Señor. Estamos leyendo 1 de Corintios 11. ¿Sí? Va a interpretar el profeta estas cosas. ¿Se da cuenta? El que come y bebe indignamente será culpable de la sangre y del cuerpo del Señor. Entonces, ¿lo ven? Ustedes, entonces, ustedes, ¿cómo, cómo indignamente? Dice, ustedes tienen que vivir una vida delante de Dios y de la gente, que muestre que ustedes son sinceros. Recuerde por eso se da cuenta que la, la gente no vive ni delante de Dios ni delante de la gente correctamente, peleándose entre ellos, pero para tomarlo hay que, hay que, hay que reconciliarse, hay que arreglarlo, después que pasa eso otra vez, esos no son candidatos para tomarlo, cuando un predicador debe ver la gente no esté en esa condición y nunca podrán vencer, nunca podrán buscar la verdadera unidad pues hermano hay un medio por lo, para lograrlo y eso es por la palabra de Dios. Por eso leímos aquí, dice: primero hay que ser lavado por el agua de la palabra de Dios, lavado de egoísmo, de ira, de rencores, de chisme, de todas esas cosas, lavados. Entonces vamos ahí. Entonces el profeta dice: Ve, usted no puede venir así, dice: Lo ven, ustedes tienen que vivir una vida delante de Dios y de la gente. Nosotros tenemos que darnos cuenta de la, 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 cómo está viviendo la gente. Si vemos una iglesia tan débil y mundana que ni siquiera pueden entre ellos tener una relación correcta, por eso es bueno, por eso cuando dijeron hermano, ve, ve. Juntarse y compartir juntos, sí, eso es bueno. Ahí vamos a ver si realmente somos cristianos. Porque es tremendo cada fin de semana cómo los hermanos se reúnen, comparten, sí, cocinan juntos, ellos mismos poniéndose de acuerdo, la armonía para atender unos a otros, 200, 400, 500 hermanos, muchas veces, cada semana, sí. Entonces, cuando ve gente ya trabajando de esa manera, son requisitos para ello. Ustedes tienen que vivir una vida delante de Dios y de la gente. Que muestre que ustedes son sinceros. Ahora, solo por un momento más: en el Antiguo Testamento, ahora, o sea, ¿cómo va a ser colocado esto? En el Antiguo Testamento, el sacrificio se hacía como un estatuto, era una ordenanza. El sacrificio del cordero, del becerro, de la, de la, de la ofrenda de harina, de lo que sea, era una ordenanza. Y también el bautismo en agua es una ordenanza, también. Y vimos cómo se ha hecho, pero cómo debe hacerse, vimos eso, sí. Y cada persona sabe esas cosas, pues. Entonces dice aquí, también el lavamiento de pies es una ordenanza, son, hablando de estas tres ordenanzas. Entonces también la santa cena es una ordenanza, sí. Y también dice era ordenanza las ofrendas que se hacían allá. Entonces para entender lo que cómo debe hacerse. Entonces dice, pero sabe qué dice bienaventurado es aquel que guarda todas sus ordenanzas todos sus estatutos, todos sus mandamientos para que pueda tener derecho al árbol de la vida. Ah, ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bautizarme. Ah, ya, no importa. En cualquier condición. ¿O tomar la Santa Cena? Guardarlo, eso no significa guardarlo. ¿Sí? Porque ellos allá dicen en el Antiguo Testamento sí hacían sus sacrificios. Y Dios dijo que no existe para él eso. Observe, Barajo 29 seguimos leyendo. Ahora fíjense, en el principio, en un principio Allá dice, era una ordenanza de Dios traer un sacrificio a la iglesia. Era una ordenanza de Dios traer un sacrificio a la iglesia y al templo y al altar. Y ofrecer su ofrenda por sus pecados. Esa era una ordenanza. El sacrificio de un cordero. Bueno, dice. Entonces yo me puedo imaginar allá ver a un hermano judío viniendo por el camino. Sabiendo él que era culpable, así venía. Cuando él iba a traer su ordenanza, su sacrificio. Sabiendo que era culpable, venía. Y él iba al altar. O traía su buey engordado o un becerro. O lo que él tenía, o un carnero, cordero o algo. Él lo había traído por el camino, tan sincero como podía venir. Él subía allá, cumpliendo la ordenanza de Dios, tan sincero como él podía. Entonces él ponía sus manos sobre él, sobre ese sacrificio, sobre ese cordero, ese becerro, lo que sea. Él ponía sus manos sobre él, confesando sus pecados. Y el sacerdote poniendo esto, dice, sus pecados sobre el cordero. Y la garganta del cordero era cortada. Y luego moría por él, mientras él estaba allí. Y el corderito pateaba y sangraba. Sus manos se llenaban de sangre del adorador. Y lo salpicaba todo a él. El corderito balaba y se moría. Él se daba cuenta que había pecado y que algo tenía que morir en su lugar. Por lo tanto, él estaba ofreciendo la muerte de este cordero por su muerte de él. ¿Ven? El cordero moría en su lugar. Entonces el hombre lo hacía con sinceridad de lo profundo de su corazón. Eso era lo correcto. Eso era lo correcto. Pero dice, párrafo 31. Finalmente se hizo esto: se hizo vez tras vez, vez tras vez. Y siguió y siguió haciéndose hasta que finalmente se convirtió en una tradición. La ordenanza. Lo correcto que se hacía en sinceridad, con entendimiento de lo que significaba. Él iba llevando su sacrificio sabía. Yo debería ir. Y ser muerto sí pero ahora él va a tomar mi lugar sí y cuando eso se estaba haciendo y él sentía que la vida se le iba él sabía en sinceridad así empezaron a hacerse por eso cuando la iglesia apostólica hacía y celebraba la comunión lo hacían sabiendo lo que significaba y en sinceridad pero han pasado los años esa ordenanza llegó a ser una tradición observe finalmente se convirtió eso en una tradición el mandamiento de Dios dice, el mandamiento de Dios se convirtió en una tradición para el pueblo. Escucha esto. Y entonces él iba ahí. Bueno, dice, vamos a ver hoy. Hoy es tal y tal fecha decían. Uy, está tal fecha. Ah, Tengo que ir a ofrecer esto. Vale más, mejor quizás que yo vaya. Sí, sí, es mejor que ofrezca un becerro. Él iba. Dice, bueno, señor, aquí está mi becerro. Ven. Ya no había sinceridad en eso. Ya no había entendimiento en eso. Ya no había sinceridad, solamente los líderes ya no, ya no siguieron enfocando esa verdad de que deberían morir, pero, hay, pero ahora él va a tomar su lugar. No, dice, ahora sabían, hoy tienes que ofrecer tu cordero. Ah, sí, verdad, me he olvidado, verdad, aquí eh, ya llegó la fecha. Aquí te el cordero, señor, ya está. Ya no había sinceridad, hacían lo mismo, pero ya no con sinceridad ni con entendimiento. Dos cosas, sinceridad y entendimiento se perdió para que tome lugar una tradición. Se perdió la sinceridad y se perdió el entendimiento de lo que eso significaba. Entonces, llegó a ser una tradición. Ya no había sinceridad en eso, no había entendimiento. Y ahora dicen, nosotros no queremos tomar la comunión de esa manera. Entonces, nosotros no queremos venir de esa manera. ¿Sí? Usted lo preguntaría, ¿qué significa realmente ello? ¿Y para qué uno lo está haciendo? ¿Por qué uno lo hace? ¿Y cuáles son los requisitos para ello? Pues sigamos mirando un poquito. Avancemos el párrafo 35 del mismo mensaje de comunión. ¿Sí? Por eso nosotros vamos a encontrar, hermano, en la falta de entendimiento y la actitud errada en las cosas que se hacían. Mire, párrafo 35. Ahora, dice, nos damos cuenta hoy que esta gran cosa que estamos a punto de hacer en esta noche, que era celebrar esta Santa Cena. En conmemoración de su muerte y su, y su cuerpo, el cual nosotros creemos que conmemoramos, comemos diariamente o que acabamos de comer mientras nuestro hermano predicaba, tomando la palabra de Dios, la creemos con todo nuestro corazón, la vemos manifestada. Entonces dice, ¿qué significa dice la comunión? Eso es un tipo, un símbolo del cuerpo de Cristo. Eso conmemora su muerte y su cuerpo, el cual el cual nosotros creemos que comemos diariamente. Sí se sí comemos. cuando cómo lo comemos? Comiendo su palabra. Tomando la palabra de Dios, dice, la vemos, la creemos de todo con todo nuestro corazón, la vemos manifestada, vemos que nos es dada, la vemos vindicada, la sentimos en nuestras vidas. Escucha esto. Y debemos acercarnos a esto, debemos acercarnos a esto o a esta a esta Santa Cena muy conscientes de lo que estamos haciendo. Muy conscientes de lo que estamos haciendo. No simplemente porque es una ordenanza. Ah, no, no, tenemos que hacerlo. Hermano, ¿cuánto tomamos la Santa Cena? Tenemos que hacerlo, cierto. Pero no porque es una ordenanza. Tenemos que acercarnos muy conscientes de lo que significa, de los requisitos para ello. Vamos a seguir leyendo para mostrar las cosas que debe haber. Y por ello hemos estado trabajando este tiempo y la palabra de Dios ha ido tomando lugar en la gente para ese logro. Vamos a mirar. No simplemente porque es una ordenanza. Mire el párrafo 36: dice, Usted entra en una iglesia y muchas veces ellos reparten, dice, ya sea una galleta de soda o alguna clase de cosa, ¿no? Un pan, bueno. Lo parten en pedazos, porque bueno, así Cristo fue el cuerpo de Cristo, fue partido. Pan ligero o algo, dice. Y lo parten en pedazos. Escucha esto: dice, y, y van a tomar la, la, la Santa Cena, dice. Y son gente, gente que fuma, gente que bebe y todo lo demás. Gente que hace cosas erradas. Gente que vive una vida errada. Ellos vienen dicen, y toman la cena del Señor. Porque son miembros de esa iglesia, no más. Pero viven una vida errada y lo toman. Bueno, dice. Eso es inmundicia delante de Dios. Eso es inmundicia delante de Dios. ¿Sí? Entonces, escucha esto. Aún del sacrificio, Dios dijo, dice el sacrificio, que era una ordenanza, Dios dijo, tus días festivos y tus sacrificios han llegado a ser una hediondez en mi nariz. Pero si pero por qué si Dios ordenó que se haga ese sacrificio? Ahora ellos lo hacen, ¿y por qué ahora Dios ya no lo acepta? ¿Sí? ¿Por qué? Pues si él ordenó que se haga, ¿por qué no lo acepta? Porque faltaba dos cosas, el entendimiento, ¿sí? La sinceridad en ello. Lo hacían sin el entendimiento, sin ser sinceros en lo que hacían. Entonces, dijo de los sacrificios dijo, llegó a ser una hediondez en mi nariz. Sin embargo, él les ordenó que hicieran ese sacrificio. Él les dijo que hicieran ese sacrificio. ¿Y por qué dice que es una hediondez? Sin embargo, él les ordenó que hicieran ese sacrificio. Pero de la manera que ellos lo trataron, de la manera que ellos trataron el sacrificio como lo hicieron, llegó a ser una hediondez, llegó a ser hedor en su nariz, el mismo sacrificio que él ordenó. Ahora llegó a ser tan detestable para Dios. Pero si sí, él ordenó eso. Por eso el punto es, hermano, no es si lo hacemos, es cómo lo hacemos. No es si nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, es cómo lo hacemos. No es si tomamos la Santa Cena, hay una manera de hacerlo. Y vamos a seguir mirando para ver esa manera. Sí. Por eso no nos preocupó mucho. Y gente tropezó y gente quería que se siga haciendo. Sin los requisitos. Porque hay una unción del infierno para que hagamos la ordenanza, la, lo, lo que Dios ordena. De la manera equivocada con la actitud errada Y no vale eso Es más bien provocar ir a Dios sí entonces dice El mismo sacrificio que él ordenó el Párrafo 38 dice De esa manera tomamos la palabra de Dios Muchísimos cristianos hoy Así llamados hacen eso Toman la palabra de Dios Y no tienen la sinceridad con ello No son sinceros con la palabra de Dios Humildes para ella Obedientes a ella nos paramos aquí, dice, y enseñamos este. Escuche, ¿cómo dice la gente, toma la palabra de Dios y la deshonra y llega a ser a Dios para Dios tal tan apestoso como? Nos paramos aquí, dice, predicadores, y enseñamos esta palabra, si le enseñamos. Pero, pero, pero dice, enseñamos esto: Jesucristo no es el mismo ayer hoy por los siglos. Hermano, pero la iglesia debe ser así. No, pero pero ese era antes. Hermano, en la iglesia no se toleraba estos errores. Sí, pero antes. O sea, para, mostrando que ya no es el mismo. Que, lo, que, la, que la exigencia allá de la vida correcta, hoy ya no le exige. Entonces, ¿de qué manera llega a ser un edión de? Cuando, de la manera que se hacían las cosas, ahora ya no, se, ya, no se, ya no se pide el mismo requisito. De la manera que se bautizaban allá y la gente no se bautiza así, con pujitos de corazón, por haber ofendido y haber atacado y derramado la sangre de Jesucristo. Ya no, ya. ¿Se da cuenta? Entonces, es lo mismo en esta comunión, en esta Santa Cena. Es lo mismo, dice. Ellos piensan, dice, que Jesucristo no es el mismo ayer hoy por los siglos. Y enseñamos las cosas que Él nos prometió y que Él dijo que honraría. Y dicen, bueno, eso era para alguien más. ¿Sí? ¿Cómo debe ser una iglesia? Sí, pero hermano, algún día ya ha de, ya de, ya de ser. Falta de fe, falta de sinceridad en la relación con Dios, falta de sinceridad con el sacrificio, llegó a ser tan maloliente para Dios, falta de sinceridad con la palabra de Dios. Llega a ser tan valoriente todo lo que hacemos. Detestable todo lo que hacemos. Recuerden las cosas. Entonces. Ah, sí, bueno, eso es para alguien más. Nuestros, nuestras adoraciones solemnes. Entonces, dice, nuestras adoraciones solemnes llegan a ser una hediondez en su nariz. Él no la recibirá de ninguna manera. Esa es la razón debido a nuestras costumbres y tradiciones no va a recibir todo lo que se haga. Entonces dice, "Y ustedes no toman la cena del Señor como una tradición. Ustedes la toman, ¿por qué? Escuche, porque es el amor de Dios en su corazón. El amor de Dios. ¿Por qué la toman? Porque ya el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? La piedra de corona. Porque ya es el amor de Dios. El amor por Dios, el amor por su palabra. ¿Dónde? En el, cuando dice cuando un creyente toma va a tomar la Santa Cena es porque el amor a la palabra de Dios para honrarla para respetarla para estudiarla para escudriñarla para hacerla protagonista para compartirla ha tomado lugar en su corazón. Estamos hablando del requisito ahora estamos hablando de la condición para que eso sea tomado. Cuando vimos estas cosas dije no ¿Ve? hay que trabajar hasta que la gente llegue a ese a esa relación con la palabra de Dios. Porque aquí está en el mensaje estas cosas. Pablo dice, el que la toma indignamente, ¿cómo indignamente? Rápidamente interpretaron y dijeron, ah, es que de repente estás peleado con el hermano, abrázalo y ya está. Ahí te hace digno. No, es en la relación de usted con Dios y su palabra. Dice acá, ustedes la toman porque es el amor de Dios en su corazón, al guardar. Ese amor, ¿cómo toma lugar? Al guardar los mandamientos de Dios. Escuche, dice, ven. Por eso, escuche, por eso es que ustedes la toman. Es el requisito. No porque hay que tomarlo cada mes, cada año. No por eso. Eso llega a ser una hediondez. Pero por cuanto la gente trabajó hasta que el amor de Dios tomó lugar en su corazón, el amor por Dios y su palabra. El amor que dijo Pablo sin ese nada soy. Dijo, Juan ¿por qué toma la santa cena? ¿Por qué hermano la toman? Bueno, porque tenemos que tomarla. El profeta dijo que tenemos que tomarla. La Biblia dice que tenemos que tomarla. El profeta dice que así llega a ser una tradición, una hediondez. Y él no entiende por qué. Él no entiende el requisito. Pero dice, ¿por qué la toman? Porque es el amor de Dios en su corazón, es el guardar los mandamientos de Dios. Por eso, por eso es que ustedes la toman. Como nosotros vamos, hermano, cuando ya entendemos el requisito para cumplir esa ordenanza, porque queremos que la gente se bautice en el nombre de Jesucristo, pero hay que enseñarles de qué tienen que estar arrepentidos. Luego queremos que la gente tome la Santa Cena, pero hay que enseñarles cuándo cuando ellos toman qué significa eso? Dice que cuando ellos toman, significa que el amor de Dios, al guardar los mandamientos de Dios, que ya no es un transgresor, ya no es un desobediente a Dios no a la iglesia o al papá, mamá, lo que sea, al prestigador pero a Dios. Entonces es un trabajo interesarnos cómo el pueblo de Dios llegará a amar la palabra de Dios, cómo el pueblo de Dios llegará a ese amor divino, cómo el pueblo de Dios podrá llegar a esa condición. Entonces trabajemos por ello. Y cuando y cuando nos damos cuenta es posible eso. Está tomando el lugar. Entonces, por eso es que ustedes la toman. Así que si ustedes no la toman, dice con esa sinceridad, si ustedes, si ustedes no aman la palabra de Dios lo suficiente para no deshonrarlo, hermano, ¿cómo puede decir que alguien ama la palabra de Dios y después la transgrede? El amor, el amor nunca hace nada indebido. De ese amor está hablando. Cuando el profeta está hablando, no está hablando del amor de, del mundo, está hablando del amor de la Biblia, está hablando del amor de Corintios 13, de ese amor que no hace nunca nada indebido para Dios. De ese amor que nunca deja de ser para Dios. Entonces, recién puede ser para el pueblo de Dios. Porque si no podemos tener respeto a Dios, que es en la más grande autoridad, ¿a quién vamos a respetar más? Pues? ¿Sí? Entonces, así que ustedes no la toman con sinceridad, solamente es una tradición. Tomarlo de otra manera, por lo que no nos critiquen, no nos descalifiquen. ¿Ve? O que la gente se va de la iglesia porque dice, ah, ya no toma eso y debemos tomarlo. Cierto, pero ¿cómo? lee el mensaje. ¿Cómo vamos a mover un pueblo que no tiene el entendimiento, no tiene la condición de esa realidad? El amor de Dios está más alto que fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor y amor fraternal. No es cualquier cosa el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y de ahí en adelante hay resultado No es cualquier cosa. La, la comunión solo es un solo es pan. solo es vino. Pero tiene un significado al hacerlo. Significa ¿ve? que es una, esa persona, el amor divino, se ha instalado en su corazón. Entonces, por eso que ustedes la toman. Así que, que si ustedes la toman, no la toman con sinceridad, solamente es una tradición. Bueno tal vez usted dice nuestra iglesia toma la comunión cada domingo o también lo toman una vez al mes o dos veces al año ustedes ustedes suben y dicen bueno me toca a mí ¿Ve? me toca nos toca comunión hermano y luego dice va y toman la comunión pues eso es una hediondez para Dios estamos leyendo el mensaje del profeta no queremos inventarnos no queremos darnos ah, de, 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 que tenemos más luz más entendimiento no Dios nos envió lo que necesitamos. Y queremos, cada cosa que vamos a hacer si es el bautismo del hombre de Jesucristo, vamos a la Biblia y al mensaje. Creemos que cada ordenanza hay que hacerlo, pero hay que mirar cómo. Entonces, una de las cosas que tenemos que cuidarnos, no hacerlo solamente, ah, hay que hoy que programar, hay que tomarlo por esto, por esto. No, hay una condición en la que el pueblo tiene que estar. Si ustedes la toman solamente, dice mi iglesia la tomo uy, me toca comunión. Unos a la semana, otros dice al mes, dos veces al mes, dos veces al año, una vez al año. Lo que sea. Pero si ustedes lo hacen y luego van y toman la comunión, pues eso es una diondez para Dios. ¿Ven? Eso simplemente es una tradición. Observen. Por eso las cosas que veníamos predicando, ahora podemos hablar de estas cosas y usted va a captar por qué. Párrafo 64, del mismo mensaje. Párrafo 64, del mismo mensaje, comunión. Dice aquí, es esta comunión, ¿no? La Santa Cena. Solamente, escuche, es esta com la comunión, solamente algo. Cuando la gente dice, es, es esta comunión, pregunta el profeta: ¿Es esta comunión solamente algo que pasó a tomar una ordenanza? Entonces yo digo, dice. Bueno, los demás, la, los demás toman esto. Ah, yo también lo tomaré. Entonces el profeta se pregunta: ¿Así usted piensa? Que es una ordenanza, y los demás la toman y así que yo también tengo que tomarla, porque las demás iglesias, y todo por el estilo. Nosotros tenemos respeto para cualquier clase de persona, ¿sí? Pero recuerden, nuestra relación con Dios, queremos ir a la palabra de Dios en cada cosa que vamos a hacer, porque Dios no va a decir, es que Señor, yo le ¿cómo la iglesia de allá? allá? Allá no No voy a apoyarme, ¿cómo la de allá lo hace? ¿Cómo el pastor de allá dice? ¿Cómo el de allá dice? Recuerde que la obra de Dios es que creamos lo que Él nos envió. Y lo que nos envió es su palabra, y por la palabra de Dios podemos entender cómo hacer las cosas que lo, la debemos hacer. Entonces dice, usted dice, ah no, bueno, lo demás y así es que los demás lo toman esto y así es que yo también lo tomaré. Dice usted eso, dice. Escuche, ¿Qué es, qué es cuando qué es la comunión dice, es una revelación, es una revelación, son creyentes con revelación, es una revelación de que yo soy una parte de él. Y soy una parte de ustedes, Dios y su pueblo. Es la revelación de Dios y su pueblo. Soy una parte de Dios y soy una parte de ustedes. Dice: Los amo a ustedes y lo amo a Él. Es el creyente que la toma. Dice: ¿Cómo la toma? ¿Cómo la va a tomar? Es porque tiene la revelación. Ama a Dios y ama. lo ¿qué pasaría con Omar? Dice: Va a su esposa le dice: te amo bastante. Pero oye, estuve con Fulana y luego me fui con la otra de allá. Y luego me fui con la otra de allá. Uh, pero tú sabes que te amo bastante. Esa mujer no va a creer eso. ¿Se da cuenta? No, hermano, yo tengo mucho aprecio a los hermanos. De repente los hermanos dicen, ve, uy, yo, yo respeto mucho a los hermanos, los amo bastante. ¿Y dando mal testimonio? ¿Sí? ¿Deshonrando la palabra de Dios? Entonces dice, ¿qué es? Cuando uno, da, cuando uno va a tomar la Santa Cena, dice, eh, con eso está diciendo, amo al Señor y amo al pueblo de Dios. El amor por Dios y por su pueblo. La revelación de Dios y su pueblo. Dice, lo, usted dice, soy una parte de usted, los amo a ustedes y lo amo a él. Y estamos tomando esto, estamos tomando esto. Escuche, dice, ¿qué eso significa? Estamos tomando esto juntos, esta comunión, como un símbolo de nuestro amor hacia Dios. ¿Qué significa la comunión? Es un símbolo de que esa persona ama a Dios. El amor nunca hace nada indebido. ¿Cómo vamos a ver gente que, que hace algo indebido? No, pero hermano, la gente debe llegar a esa condición donde ya no hacen nada individuo para Dios. ¿Y cómo? No por eso, de estos años hemos entendido el medio por el cual derrotar a Satanás en todas sus propuestas para fallar la palabra de Dios. Y la gente ha trabajado y ahora vemos, podemos ser testigos, porque vemos gente moviéndose por la palabra de Dios. Vemos de estos años, ¿qué ha pasado? Como es que gente se ha movido por la palabra de Dios. Entonces, estamos tomando esto juntos como un símbolo de nuestro amor hacia Dios y de nuestro amor y compañerismo del uno para con el otro. Esa es la condición. Dice, ¿qué es? Nuestro amor para Dios y, y, con, y dice, con la con la Santa Cena, al tomarlo, estamos diciendo: nosotros estamos juntos, no tenemos problemas, tenemos compañerismo entre nosotros. No hay problemas, entre nosotros no hay desunión. Esto, esto dice, al tomar esto, significa. Nuestro amor hacia Dios Y de nuestro amor y compañerismo del uno con el otro Pero hermanos y para tomarlos Y recién están llorando todavía de, de, de los ataques que se han estado haciendo De los insultos, de, de los chismes y todo ello Nada más ahí se han arreglado Solo para eso No, es una vida Que ha estado viviendo Con hechos mostrando Su amor por Dios y su amor por el pueblo de Dios Por eso es que la palabra de Dios Va cortando todas esas cosas porque la gente viene así. Viene resentido, Hay que dijeron esto de mí, dijeron esto, pero cuando la palabra de Dios va a lavarnos va lavándonos, oye hermano, han dicho que tú eres horrible. ¿Sí? Y ya no le molesta porque sabe que no estamos aquí para buscar, ¿ve? Ser gatitos pentecostales que nos saben la espalda. No, no. Y no y no y no valoramos la gente porque nos trata bien a nosotros, valoramos la gente porque respete a Dios y su palabra. Eso 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 respetamos. Como dijo Jesús si solamente tratas bien al, al que te trata bien, no, es, no eres mejor que el gentil, el publicano. ¿Sí? Entonces, ¿se da cuenta lo que significa? Ese es el significado. El amor de Dios en mi corazón. ¿Qué más? El amor por Dios y por su pueblo. Que cuando uno toma las habla, yo no tengo problemas con nadie, tengo compañerismo con Dios y con su pueblo. Ese es el significado. ¿Sí? Y la única manera, por eso el profeta dice aquí en el párrafo 14, retroceda un poquito. Perdón al párrafo 17. Párrafo 17 dice ahora, si nosotros dijéramos que la comunión debería ser solamente tomar la palabra, entonces yo no creo, yo no creo que alguien, que alguien, escuche, el profeta yo no creo que alguien tenga el derecho de tomar la Santa Cena hasta que él haya tomado la palabra del Señor en su corazón. ¿Y cómo sabemos que tenga el corazón? De la abundancia del corazón, habla la boca. Le cuenta el profeta, yo no creo que alguien que no tenga la palabra de Dios en su corazón, y ese es un trabajo. ¿verdad? Yo no creo que esa persona que, tenga, que no tenga la palabra de Dios en su corazón tenga el derecho de tomar la santa cena hasta que él haya tomado la palabra de Dios en su corazón. Ahí recién, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Trabajemos para que la gente llegue a esa realidad, el requisito de la palabra de Dios en él. Sí. Claro, ha habido muchos malos entendimientos y todo por el estilo, pero miramos los requisitos para ello. Ahora sí, rápidamente el párrafo 73 del mensaje de la comunión, del mensaje de comunión del año 65. Párrafo 73, dice así: ¿Qué es usted? Si usted es cristiano, escuche, viva, si usted es cristiano, viva delante de todo el mundo como un cristiano hablando de tomar la comunión. Si usted es cristiano vive delante de todo el mundo como un cristiano y si usted toma eso, lo que es la Santa Cena y no vive como un cristiano, usted no está discerniendo el cuerpo del Señor. Ahora, ¿por qué vamos va, va a mostrar Pablo estas cosas? Eh, el hermano Branca en estas cosas y de lo mismo que Pablo habla, porque Pablo dice, "No disciernen el cuerpo del Señor." Y usted va a darse cuenta que esa palabra discernir el cuerpo del Señor que, que no que eso es lo que se Transgrede y se transgrede por la falta de la palabra de Dios, y eso es la, la desgracia que trae. Entonces, usted viva como cristiano, y si usted toma eso y no vive como un cristiano, usted no está discerniendo el cuerpo del Señor. Escuche, usted le está sirviendo de tropiezo a otra persona, porque cuando ellos ven que usted está tratando de hacer eso, eso que es la cuando ellos ven, dice a usted, le ven que usted está tratando de tomar la Santa Cena. Y a la vez no viviendo lo que usted debe vivir, usted no está discerniendo el cuerpo del Señor. Eso es un tropiezo. Observen cuál es la maldición de eso. La maldición de tomar la santa cena y no vivir una vida cristiana. Sí, correcta. Miremos cuál es la maldición de eso, dice el profeta. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, citando lo que Pablo escribió. Entonces, la traducción correcta de esa palabra de duermen es muertos. ¿Ven? Muchos están muertos, dice Pablo. ¿Ven? Porque si, puede, si puede, nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ven? Ninguna conexión con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperamos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, como en su casa, está citando 1 de Corintios. Para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas los pondré en orden cuando yo fuere, ¿ven? Ahora sí, va a hablar él. Párrafo 74. Ahora, en otras palabras, no venga solamente a tomarla, como dije hace un rato, acerca del sacrificio de los judíos. como hacían sus sacrificios? Eso era eso era maravilloso, porque fue dado por Dios, que hicieran su sacrificio. Pero llegó a, llegó, a, llegó a un punto en donde ellos no lo hacían con sinceridad y con reverencia y en orden. Ahora solo lo hacían porque sabían, uy, tenemos que hacerlo. Entonces, cuando ellos lo hicieron de esa manera, se convirtió solamente, llegó a ser una hediondez en su nariz. Está hablando del tema de la Santa Cena. Está mostrando que eso podría pasar. Y luego dice el párrafo 75. Ahora, la misma cosa. La misma idiotez. Dice, la misma cosa es cuando nosotros venimos a tomar la Santa Cena. Debemos venir, escuche, sabiendo lo que estamos haciendo. Así, como cuando ustedes meten, se meten al agua para ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ustedes saben lo que están haciendo. Porque los de hechos dos sabían por qué lo están haciendo. La misma regla para la Santa Cena. ¿Cuáles son los requisitos? Observe, hermano. Cuán contundente es esto. Y esto es un trabajo. Esto no podía ser algo así de simple. ¿Sí? Hoy podemos dar testimonio de ver a los hermanos cómo está tomando lugar. Pero mire. Esto. Debemos nosotros venir sabiendo lo que estamos haciendo. Así como cuando ustedes se meten al agua para ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ustedes saben lo que están haciendo. Ustedes le están mostrando a la iglesia lo que Dios ha depositado en ustedes. Escuche esto. Cuando tomamos esto, cuando tomamos la Santa Cena, dice: Eso le muestra a la iglesia. Cuando un creyente va a tomar la Santa Cena, dice: Eso es para que la iglesia sepa. ¿Qué? ¿Qué muestra cuando alguien toma la Santa Cena? Observe. Cuando tomamos la Santa Cena, dice: eso le muestra a la iglesia que es él diciendo a la iglesia dice yo creo cada palabra de Dios eso le muestra no, no hay una que no te dudando dice le muestra a la iglesia y le dice yo creo cada palabra de Dios ¿Qué más creo que él es el pan de vida que vino de Dios del cielo creo que cada palabra que él dice es la verdad se da cuenta que es un testimonio de la palabra de Dios y yo Es la enseñanza del mensajero Es lo que está enseñando Cuando alguien va a tomar la Santa Cena dice eso, eso, eso es para decirle a la iglesia De la relación entre yo y la palabra de Dios No es cualquier cosa esta, esta ordenanza Que lo quieran hacer, que cualquiera lo puede tomar ¿eh? Es otra cosa Sí. Pero mire la enseñanza del mensaje cuando alguien va a tomarlo, dice, es un testimonio que uno da a la iglesia diciéndole la relación tan firme, tan poderosa que yo tengo entre yo y la palabra. Escuche esto. Creo que cada palabra que Dios dice la verdad, escuche, y yo vivo por medio de ella. Es el testimonio. Y cuando uno la toma, yo le estoy diciendo a la iglesia, yo vivo por la palabra. Yo no vivo por mis ideas, yo no vivo fuera de ella, yo no la transgredo no la desobedezco. Es un testimonio diciéndole a la iglesia, yo vivo. Mi vida está atada a la palabra de Dios. Y si no es así, si no es así, si no es así, juicio come y bebe para sí. Ese es un trabajo. La gente no va a lograr esa valentía, no va a lograr esa relación con la palabra de Dios así por así. Porque el profeta dijo: lo va a tomar en el mensaje de comunión cuando la palabra de Dios lo haya lavado. La palabra de Dios no va a lavar de toda cobardía, de toda infidelidad, de todo negativismo, de toda tibieza, va a sacar fuera de toda esa basura. Y cuando la palabra de Dios logra ese logro de esta unidad entre el creyente y la palabra de Dios, yo vivo por la palabra, creo toda la palabra, yo vivo por medio de ella a lo mejor de mi conocimiento. No hay nada que yo la transgreda, dice. Dios es mi juez. Todavía dice. ¿Eso significa? Cuando uno la toma, cuando uno la toma, dice que uno es lo mismo que uno estuviera diciendo. Dios es mi juez, que yo vivo por la palabra. Dios es mi juez. Por lo tanto, delante de mis hermanos, delante de mis hermanas, dice, yo no juro, no maldigo. Da testimonio eso. Yo nunca juro, dice, yo nunca maldigo. Yo no hago estas cosas cerradas, nada. Porque yo amo al Señor. Y el Señor sabe y Él es mi testigo de que no hago nada malo. Estoy haciendo una vida correcta con la palabra de Dios alineado. Y si no es así, y la toma, eso significa la Santa Cena. Cuando uno la toma, significa eso. Es se perdió el entendimiento, dice allá. Y ellos hacían la ofrenda del cordero, pero ya ni sabían lo que significaba. Hacían la ofrenda del becerro, de harina, de las tórtolas, pero ya no sabían lo que significaba. Lo mismo hoy. ¿Qué significa la Santa Cena? Dios vino a ayudarnos a darnos el entendimiento. Pero así no es lo que significa. Cuando uno viene y se la toma, le está diciendo a la iglesia. Y si no es así, le está mintiendo, pues. Porque dice, eso significa, cuando uno sale a tomarlo, ve, cuando uno va a tomar, significa. Yo creo cada palabra que es la palabra de Dios, sé que es el pan de vida que Dios envió del cielo, sé que es la verdad, yo vivo por media de la palabra, y Dios es mi juez, y delante de mis hermanos, dice, yo digo, y delante de mis hermanas, que yo no juro, yo no maldigo, yo no hago nada de errado, nada de esas cosas. Que yo amo al Señor y el Señor sabe y Él es mi testigo. Dice que es que usted con eso está poniendo a Dios como testigo. Tomar la santa cena es decirle al pueblo de Dios. Dios es mi testigo que yo estoy viviendo en medio de ustedes, muy sinceramente, en mi relación con la palabra de Dios. Eso significa Santa Cena. No estamos inventando, está escrito ahí. Fue hablado por el mensajero. ¿Y si no es así? ¿Y la gente si ¿sí puede llegar a esa condición? Si ¿Sí puede. Con la palabra de Dios. Como protagonista, la palabra de Dios va a llevarlo a esa condición, va a llevarlo a esa realidad. Y vemos gente moviéndose, invirtiendo su tiempo, su esfuerzo, su economía, por crecer en la palabra de Dios, por buscar el compañerismo día tras día, año tras año, estos años que han ido pasando. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces dice: Ve, Dios es mi testigo, Dios lo sabe y es mi testigo, por lo tanto dice: Delante de ustedes delante de ustedes, por lo tanto, yo tomo esta porción de su cuerpo sabiendo que no soy condenado con el mundo. Entonces es una bendición. Si uno lo toma de esa manera, dice. Entonces es una bendición. Fuera de eso, dice, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Permítame leerlo de nuevo, párrafo 76. Cuando tomamos esto, ¿qué significa, dice? Eso le muestra a la iglesia, es una muestra a la iglesia. Cuando yo salgo a tomar eso, dice: Le estoy diciendo a la iglesia, yo creo toda palabra de Dios. Le estoy hablando de, a la iglesia de mi relación con la palabra de Dios. Y le estoy poniendo a Dios como mi testigo ante ellos. Y yo no hago nada de errado. Que yo no vivo un mal testimonio, que no estoy dando un mal ejemplo, que no soy de alguien que vive doble vida, que es un hipócrita. Dice, "Yo lo es poner a Dios, tomar la Santa Cena es poner a Dios como testigo de que usted es un verdadero cristiano." Eso no solo tiene un mensaje. Este requisito lo enseñó en todos los mensajes, en cada mensaje. ¿Ve? Todavía hay un poquito de tiempo, vamos a leer otros mensajes para mostrar ese requisito. ¿Qué? ¿Es un cristiano va a tomar? Es un victorioso hermano. Es uno que el diablo no, no le hace nada en todos sus ataques. Eso no, para que uno vive esa vida, está venciendo, pues. Eso no se regala, eso se conquista. Es un soldado que pelea y conquista la posición que Dios lo asigna para él. La vida cristiana, la actitud, el respeto a Dios y su pueblo que Dios le asigna, él lo conquista, lo logra y tiene los recursos y el poder. La palabra de Dios. Sí, hay que tomar ese requisito, hay que bautizarse. Sí, también hay que tomar la Santa Cena. Correcto, y lo vamos a hacer. Sí, pero estos son los requisitos. Estas son las condiciones. Y esto es lo que hemos, vivido, hemos venido viendo en muchos hermanos, en simplicidad y en sencillez. por Dios ha ido testificando estos años de estas cosas. Es irresponsabilidad de un predicador llevar a un pueblo bajo fuera de estos requisitos. No somos súper sabios ni nada por el estilo, pero debemos ser sinceros y examinar, leer el tema, interesarnos en ellos. En ese tema. Por la Biblia y por el mensaje, no solamente en un pequeño punto. Debemos ser sinceros en ello. Permítanme leer el mensaje discerniendo el cuerpo del Señor. Porque Pablo dice que ese es el problema. Hablemos de ese pequeñito tema. No discernir el cuerpo del Señor. Discerniendo el cuerpo del Señor. Todo oh, discernimiento del cuerpo del Señor. <coughs> Discernimiento del cuerpo del Señor, párrafo 14. Párrafo 14, dice así: Ahora, nuestro destino eterno no está completamente determinado por lo que vemos o oímos. Recuerden, nuestro destino eterno no está completamente determinado por lo que vemos o oímos, o sea, que es el mundo externo, eso no determina nuestro destino. Si no dice por el, nuestro destino eterno está determinado por el pero está determinado más bien por la clase de discernimiento que tenemos de lo que vemos y oímos cómo discernimos cómo calificamos lo que vemos y oímos el discernimiento que tenemos eso determina nuestro destino eterno el discernimiento entonces dice Pablo aquí en primera de Corintios él está, él está hablando dice Pablo no estaba disputando con ellos por haber tomado la santa cena. Pablo no está diciendo, ¿por qué la toman? Está bien que la tomen, dijo. Pero deben tomarla bajo estas condiciones. Si no están bebiendo juicio, lo está enseñando. Y muchos dice, por eso están muertos. ¿Por qué tanta muerte espiritual? ¿Por qué tanta frialdad? ¿Por qué atacando? ¿Por qué, por qué tan débiles para la palabra de Dios? Sí. Hay gente que, hay gente piénselo. Que, 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 que les molesta tanto, tienen una unción errada, que cuando ven hermanos compartiendo, así comparten la palabra, pero no tienen la vida. Por eso es que están haciéndolo porque quieren la vida. Ah, sí, están haciéndolo, pero no tienen la mecánica. Por eso, pues, porque la mecánica, ¿qué va a venir a vivificar? ¿No viene a vivificar la palabra de Dios? Pero tan débil en visión, tan débil en entendimiento, tan débil en amor hacia el hermano de quererlo ver victorioso. Y siendo un estorbo y un tropiezo. Es una mala siembra. Una mala cosecha. Entonces dice aquí: Pablo no estaba disputando con ellos por, por haber tomado la Santa Cena, porque dice: el acto estaba bien de tomar, el acto está bien, el acto es correcto, como la ofrenda ya, pero su discernimiento estaba mal de ese acto que hacían. No, no discernían, no tenían entendimiento. Su discernimiento estaba mal. El tomar, escuchen, el tomar la Santa Cena es el mandato del Señor. Pero el tomarla indignamente, no discerniendo el cuerpo del Señor, es donde está el error. Estos cristianos estaban tomando la Santa Cena y no estaban viviendo la vida. Miremos qué es la, la vida que se requería. El cristiano, el cristianismo es una experiencia y una vida. Estos cristianos estaban viviendo cualquier clase de vida, dando un mal ejemplo de su profesión. Y así estaban tomándolo. ¿Sí? Uno debe ser serio con este tema. ¿Ve? Y la que todos venimos así, deshonestos, mentirosos, fingidores, resentidos, híbridos, almidonados, plantas de invernadero, que ni a, un, a veces el hermano ni se dio cuenta ni nos saludó ya. Nosotros pensamos, ya, ese, ese tiene algo contra mí. ¿Sí? ¿Ve? ¿O alguien está hablando por allá, para mí que de mí están hablando? Venimos tan endemoniados para pensar así, como que la gente, como que fuéramos lo que mueve al universo, que no pueden reírse si no fuera si no es de nosotros, no pueden hablar si no es de nosotros, no pueden estar reunidos si no están hablando de nosotros. ¡Qué, qué orgullo! Que la palabra de Dios puede lavarnos de esas cosas. El agua de la palabra de Dios puede lavarnos de todas esas cosas. Para venir no buscando un buen trato a nosotros, pero buscando los requisitos para obedecer las ordenanzas de Dios. Entonces dice, estaban dando un mal ejemplo de su profesión. Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué quiere, decir que están, dice, ¿Qué quiere decir que están muertos al decir duermen por no haber discernido el cuerpo del Señor? Aquí está, dice. Y nosotros que nos llamamos cristianos, no tenemos el derecho de tomar la santa cena, escuche, no tenemos el derecho de tomar la santa cena, a menos que estemos viviendo sobre el reproche del mundo. El testimonio tiene que ser correcto. Hermano, pero, pero, pero uno se da cuenta, de ser, bueno, uno veía eso en la denominación, pero cuando uno encontró este mensaje dijimos dije, uy, hermano, esto ha de ser maravilloso aquí, la realidad en la que uno opera la vida cristiana, pero el encontrarnos con cosas que no es así, no vamos a desanimarnos, porque Dios no envía su palabra y no tendrá resultado, sí tendrá resultado. Y nosotros tenemos que llenarnos de valor en nuestro corazón. Para la poca influencia que Dios nos dé, y la, el poco ánimo que, y la fe que podamos tener, que lo usemos para que lo que vamos a hacer sea en sinceridad, sea con el entendimiento correcto, sea con los requisitos correctos. Si no, otra gente está comiendo juicio. Y luego dice: ¿Por qué me pasará esto, hermano? ¿Por qué me pasará lo otro? ¿Por qué me pasará lo otro? Entonces el profeta dice: Muchos duermen. Entonces dice: si Nosotros no lo tomamos a menos que estemos viviendo sobre el reproche del mundo. No tenemos ningún derecho. Porque la Santa Cena, escuchen, la Santa Cena es para aquellos que están viviendo justamente dando un buen ejemplo del cristianismo. Todos están dando un buen ejemplo del cristianismo, recuerden esas cosas. Pero lo peor que hay en el mundo es una persona que trata de personificar algo. Y hay demasiado de eso en el mundo hoy día. No solamente nosotros en este día. Pero somos culpables, dice aquí, aquí, nosotros hoy, dice, somos culpables del mismo crimen del cual Pablo exhorta a la iglesia de Corinto por tratar de hacer. El mismo crimen, porque la gente estaba tomándolo indignamente, lo mismo, la misma culpa, el mismo crimen está aquí, dice ahora. El mismo crimen del que Pablo exhorta. Algo que el Señor ha mandado, dice. A, hacen algo que el Señor ha mandado, pero sin discernir el cuerpo del Señor. Entonces, profeta dice, y el cuerpo del Señor son los creyentes. Justo ahí es donde el diablo logra su victoria. Los tiene enemistados, los tiene peleando, los tiene discutiendo, los tiene, ve usted, unos contra otros en la iglesia. Pero a la hora de tomar, ahí tienen que abrazarse, tienen que llorar, tienen que. Y supuestamente es un gran culto. El Espíritu Santo ha estado ahí porque hemos llorado. Después de eso, hermano, basta que me pase una vez, ya dos veces ya. Y después de eso, me reconcilio, abrazo al hermano y tomo la Santa Cena y vuelvo otra vez al mismo punto. Y a la próxima otra vez lo mismo, algo está mal. David dice un alto, dijo, aquí algo está mal. ¿Sí? Eso no debe ser así. Porque dice, no discernir el cuerpo del Señor, en otras palabras, no tener un compañerismo verdadero entre creyentes. No tener una unidad verdadera entre creyentes. Y tomarla. Por eso les digo, Júntense. muévanse, convencen, tienen medio, no tienen excusa. ¿Eh? Para decirme usted. Si usted dice, oye, ve, tal vez no me cae bien fulano, tal vez esto, lo otro, júntese. Porque una de las cosas donde el diablo lo llevó dice a cometer, el Pablo lo llama crimen. ¿Cuál era el crimen? No discernía el cuerpo del Señor. ¿Cuál era el cuerpo del Señor? Los creyentes. Entre ellos no había verdadera unidad. No había verdadero compañerismo. No dice que uno decían soy de Pablo, el otro soy de Cepas el otro soy. La división. ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede ser que la gente se haya derrotado en esas cosas? ¿Se da cuenta? Entonces aquí es aquí donde el diablo logró su logro. Y el profeta dice aquí el mismo crimen. ¿Sí? Hermano fulano, fulano, hermano es que habló mal de mí. ¿Y cuál es el problema, pues? Es que me criticó. ¿Y cuál es el problema? No podemos, no podemos nosotros soportar el agravio, dijo, dijo Pablo. A veces dijo, y hasta nosotros agraviamos y todavía reclamamos. ¿Se da cuenta que, que cómo empezó? ¿Se da cuenta esa madurez que ha tomado lugar? Casi en un gran porcentaje. Ha tomado lugar. En el compañerismo que nos movemos. Ha tomado lugar esa madurez, ha ido tomando lugar. ¿Quién lo ha logrado? La palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si vemos, si, si, si empezamos a ver, viene el hermano, hermano, es que tengo problemas con tal hermano. Es que tengo problemas de vuelta con el otro hermano. Es que Fulano, es que tengo problemas con el otro. ¿No? Pablo dijo: En cuanto dependa de vosotros, Estar paz con todos. Usted no debe tener problemas con nadie. Porque si usted no en el cuerpo del Señor, hermano, y camina de esa manera su vida cristiana, eso es peligroso. Y aún así todavía llevar a tomar la Santa Cena es, es triste eso. Entonces dice, el cuerpo del Señor son los creyentes. Por eso el profeta dice que al tomar la Santa Cena, dice, yo le digo ante, ante la iglesia de Dios, mi amor por Dios y mi amor por el pueblo de Dios. Mi compañerismo, mi unidad con ellos. Y Dios es mi testigo, todavía digo. Porque hermano, Dios les aprecio bastante. Pero dice: pone a Dios como testigo de mi amor por ellos, por ellos dando un ejemplo, por ellos creciendo, por ellos avanzando, por ellos luchando por la mejor realidad de vida cristiana en uno, por el pueblo de Dios. Como Ruth, tu Dios, mi Dios, tu pueblo, mi pueblo. Dios es su pueblo. Es el misterio de redención. Es el misterio de aquellos victoriosos que puede, porque la Santa Cena significa eso: soy un victorioso. He vencido a todos esos diablos que me hacen no discernir el cuerpo del Señor. Recuerde, nunca el problema es su hermano. Jamás le crea al diablo. Nunca el problema es su, es su hermano. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. es su pueblo le enseñó a los de Éfeso. Nunca. Sí, sí. Hermano, pero me trataron mal. Tranquilo. Eh, lo mejor. Tal vez ha estado de mal humor. Tal vez ha estado pensando en otra cosa. A, a, a la última cosa. Si a Jesús lo trataron mal, más mal, ¿yo okay. qué? ¿Y qué respetas de ese hermano? Es que yo le confío su palabra, eso es suficiente. Sí, entonces dice: No discerniendo el cuerpo del Señor, el cuerpo del Señor son los creyentes. Dice: Pero hoy estamos, hoy estamos haciendo cosas sin discernir la palabra de Dios. Debemos tener discernimiento de todo lo que hacemos, todo lo que hacemos debemos examinarlo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Sí, debe ser medido. Todo lo que hacemos debe ser medido con la palabra de Dios. Todo lo que los cristianos hacen y dicen debe ser medido con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso miramos esas cosas. Leemos otra, otras escrituras un poquito para que usted vea en varios mensajes sigue hablando el mismo tema. El mensaje, leamos un poquito el mensaje por qué tuvieron que ser pastores. El 21 de diciembre del 64. Aleluya. Todavía tenemos tiempo si sí, parece un poquito, ¿no? A veces nos preocupan los hermanos de Argentina, Chile, que para ellos es bien tarde. Gloria al Señor. Pero. Es importante estas cosas. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? párrafos 247. Párrafo 247. Dice así. Preferirían ustedes escuchar, dice, a un pastor asalariado que dijera, observe, eso es lo que usted tiene que examinar. Que dijera esto. Pongan su nombre en el libro y únanse y tomen esta comunión y digan esto. Todo está bien. Si hay alguien que le diga no bien acá ahora y listo y puedes tú, tú sí puedes tomar la comunión cómo no así de simple dice sin requisitos cuando el gran pastor dijo dice el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos que no puede no nacer de nuevo ni siquiera vale que sea una de la iglesia ni puede tomar la comunión ni nada por el estilo pero dice un pastor asalariado no, no hay problema únete a la iglesia pon su nombre aquí y tome comunión dice, tome esta comunión todo está bien todo está bien no te preocupes pero el pastor, gran pastor, mismo dijo: El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Hay un requisito. Permítame, permítame leer el mensaje del futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Para ver el requisito. Por eso hay una, hay una condición: un arrepentimiento de la crucifixión de Cristo para el bautismo en agua, que es la primera ordenanza. Pero hay otra condición para la Santa Cena. Significa, ve usted, una vida victoriosa, una vida, hermano que completamente está Dios como testigo de que esa persona está fuera del alcance de toda posibilidad de victoria del diablo sobre él. El futuro hogar del novio celestial y del novio terrenal, párrafo 253. Párrafo 253. Aleluya. Como dijo el profeta, usted debe anhelar cumplir cada ordenanza, anhelamos cumplir cada ordenanza. Pero como la Biblia lo declara, como dijo el profeta, debemos examinarlo, cada detalle, para que lo hagamos, que Dios se agrade. ¿De qué importa si lo hacemos y Dios no se agrada? ¿De qué vale? ¿Y cómo sabemos si se agrada? Tenemos un mensaje que nos instruye, que nos dice cómo debe hacerse. Mire el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Párrafo 253 dice, ningún hombre, ninguna persona, ningún, ninguna mujer, muchacho, muchacha, no me importa quién sea él, está capacitado de ir al púlpito o aún afirmar ser cristiano, sin estar lleno con el Espíritu Santo. Sin estar lleno con el Espíritu Santo. Escuche, ustedes, sin eso dice, ustedes no tienen derecho a la cena del Señor, o a la comunión, o al lavamiento de pies, o a nada. Hasta que ustedes se hayan limpiado, se hayan, hayan sido limpiados por el fuego santo de Dios. Cualquiera solo por ser miembro de iglesia, tomemos en serio las, las advertencias de Pablo. Porque, ¿cuál es el amor de Dios? ¿No es el Espíritu Santo el amor divino? Entonces, eso debe estar en nosotros. Eso nos hará amar dos cosas: Dios y su pueblo. ¿Sí? Y Dios es, y su palabra son uno: Dios y su pueblo. La palabra de Dios y el pueblo de Dios será el amor en su corazón. Fuera de eso, dice nadie tiene derecho de hacerlo, hermano, pero lo hacen allá a ellos. Ay, 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 ay. Pero queremos trabajar por esta realidad, hermano. ¿Y qué, qué es el Espíritu Santo? La palabra de Dios, pero hermano. Sí, El mismo Espíritu Santo que, que nos lava, nos limpia con su palabra, luego va a sellar su palabra en nosotros. Por eso dijo el profeta: No creo que una persona ¿ve? pueda tomar en cena sin que el Espíritu Santo esté en él. Rápidamente. Rápidamente avancemos un poco al mensaje: ¿Quién es este Melquisedec? Usted va a ver el mismo énfasis. Estamos hablando del mismo tema. Uno debe examinarlo en ese mismo tema, no solamente por un mensaje, hermano, porque cada mensaje debe estar conectado a la Biblia. Y debemos mirar cómo enfocó siempre esto. Escuche esto: el párrafo 105 del mensaje: ¿Quién es este Melquisedec? Después, fíjense, después de que la batalla terminó. Melquisedec le sirvió la comunión a su hijo victorioso Eso le dicen en la Biblia, de la, en el Antiguo Testamento Vemos ve, Abraham recibiendo pan y vino de Melquisedec Dice pero Melquisedec no era cuando se está yendo a la batalla Es cuando regresa victorioso El profeta mira esas cosas y, y él lo saca a luz Para revelarnos cómo es Dice ve Miren, dice, cuando la batalla terminó, por eso dice que tomar la comunión es un testimonio. Es decir, es decir a la iglesia, Dios es mi testigo de mi relación con él, con, con su palabra, con la palabra de Dios y yo, de mi amor y mi respeto por él y por ustedes. yo es mi testigo que yo no miento, no lo robo, no hago nada indebido, no he una vida hipócrita. Dios es mi testigo ante ustedes, un victorioso. Eso usted cree que se le regalan. Usted lucha contra eso. Es la batalla, libera su tierra. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces dice, le sirvió comunión a su hijo victorioso. Piensen en eso, parte de sí mismo. Ahora, queremos ver aquí, aquí este tipo dice, a la vista la comunión, después de la batalla, él dio de sí mismo, porque la comunión es parte de Cristo. Después de que la lucha termina, después de que ustedes mismos se han vencido. Después de que ustedes mismos se han vencido, una batalla con, entre el cananeo. Por eso digo: no es, no es luchar y vencer al hermano, ¿Sí? vencer al otro día, es vencerse uno mismo, acabar con las cosas que están en uno que lo apartan de su lealtad a Dios. Después de que ustedes mismos se han vencido, entonces cuando participan de Cristo, llegan a ser parte de, de este ser. ¿Lo captan? Dice ¿Sí? otro tipo: ese es como el otro tipo. Jacob luchó, dice toda la noche. Y no lo soltó hasta que él lo bendijo Eso es correcto Luchó por la vida Y después de que la batalla ha terminado Entonces Dios le da de sí mismo Esa es su verdadera comunión Entonces la comunión natural El pan y el vino está hablando de algo Que se logró Entre Dios y usted Cuando algo la toma dice Eso es una muestra que usted ya luchó Ya venció ¿Sí? La comunión es como Como el, como el título de un ingeniero el título muestra que él, él ha ingresado a la universidad, él, 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 él ha pasado todos los ciclos de instrucción, ha aprobado todos los exámenes, se ha preparado, y todo es correcto. y, y, y los profesores lo han evaluado y los profesores han dado su veredicto. Eso significa que, su título significa que él está capacitado en esa área de la que habla su título. y la gente diciendo, ¿habla? que ese creyente está capacitado. sí? en acciones a favor de Dios y de su pueblo. En ese amor por Dios y su pueblo. En las obras predestinadas. Sí. Fuimos fuimos dice predestinados para que anduviésemos en buenas obras. Obras, hechos. ¿Qué produjo en la primera iglesia? Hechos, obras que Dios predestinó para que anduviesen en ellas. Lo mismo para nosotros. Entonces dice, después de que la batalla termina es cuando Dios le da de sí mismo. Y esa es su verdadera comunión. El panecito y la hojuela solo lo representan. El panecito y la hojuela dice, es una representación de lo que ya tomó lugar de la, de, la, de, la, de la verdadera comunión. Porque la verdadera comunión es usted y la palabra de Dios. Es haber luchado y haber vencido todo lo, que, todo lo que se interpone entre usted y la palabra de Dios. Y ha tomado lugar una verdadera unidad, un verdadero amor, indestructible. Cuando yo tomo la Santa Cena, dice, estoy mostrando con eso que ya vencí. Estoy mostrando con eso que mi fe, mi fe ya nunca más será quebrada, ha sido sellada hasta el día de la redención. No es cualquier cosa, es un símbolo. ¿Qué significa estas cosas? Tampoco es para. No es, se da cuenta que la gente no sea, ve, enseña su, su título de ingeniero y con eso va a vivir. No, eso es para que le den entrada a los trabajos y le den confianza porque saben que está capacitado para ello a esos trabajos de esa área de ingeniería. Pero son las acciones por las que va a ganar su sueldo. ¿Sí? No va a decir, ya, listo, ahora páguenme porque ya, ya mostré mi título. No. Eso traerá acciones a la escena. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, entonces vino a la escena obras, hechos, el libro de los hechos, obras. Entonces aquí hay obras predestinadas para nosotros también. ¿Sí? Y eso habla la comunión. Con la comunión yo doy un testimonio. Nadie ve lo que he luchado. Pero al, dar, a, a, al tomar la Santa Cena, yo estoy mostrando. Que he sido un soldado, he peleado y he vencido. Queremos ser vencedores, ¿no? Por eso corremos por la palabra, ¿no? Entendemos que todo es por guerra. Cuando estamos luchando esa batalla, cuando estamos avanzando por ello, entonces podemos ir a, a celebrar en esa sinceridad, en ese, ese acto solemne, que simboliza nuestra relación con Dios, nuestro amor por Dios, nuestro amor por el pueblo de Dios. Y que eso simboliza nunca haré daño al pueblo de Dios, nunca seré un estorbo al pueblo de Dios, nunca seré tropiezo al pueblo de Dios, porque los que ama, nunca hace lo malo, nunca hace lo errado, nunca hace lo indebido, amor, entonces ¿qué es, el pueblo puede confiar, pero ¿qué puedo confiar en este, si, si hoy día lo tomo, ya la vez pasada también lo tomó y después mira, se da cuenta, es terrible la hipocresía, entonces, el panecito y la juela solo lo representan, y ustedes dice, y ustedes el panecito y la hojuela no deberían de tomarla a menos que ustedes hayan luchado y llegar o sea, llegado a ser parte de Dios. ¿Qué más, hermanos, tenemos el mensaje, no estamos inventando nada. ¿Y con qué va a luchar la gente? La palabra de Dios. ¿Con qué lo va a luchar? ¿Con qué? ¿Contra quién es la lucha? ¿Contra el diablo, pues? Sí. Y vamos a leer un poco. Entonces dice, no pueden ustedes, no deben tomar ese pan, el pan. ¿No? Y el vino hasta que ustedes hayan luchado y llegado a ser parte de Dios. Recuerden, para este tiempo la comunión nunca había sido instituida, no antes de la muerte de Jesucristo, cientos y cientos de años después. Pero Melquisedec, después de que su hijo Abraham había ganado la victoria, Melquisedec lo encontró, se encontró con él y le dio vino y pan, mostrando que después de que esta batalla terrenal termine, nos encontramos con él en los cielos y tomaremos la comunión otra vez, será la cena de la boda. ¿Se da cuenta de lo que significa? La comunión significa, hermano, ve usted esa realidad gloriosa de encontrarnos con Él allá, en cuerpo glorificado, no es algo sencillo. Entonces, en esa batalla, ve, en esa batalla, si entendemos que hay que vencer, si entendemos que hay que pelear, ¿y cómo? ¿Cómo llegar ahí? Rápidamente, eh, permítame leerles algunas citas nada más para mostrarle cómo vencer a ese diablo, a ese enemigo. Y vamos a leer un poquito el mensaje, cómo puedo yo vencer. Aleluya. párrafo 112 del mensaje ¿Cómo puedo yo vencer dice así recuerden Jesús nos mostró cómo se hace por eso cuando nosotros hemos predicado esto son una vez nada más para recordarle o algunos tal vez cómo llegar a esa realidad parece imposible no sé incrédulo por eso que la Santa Cena no lo va a tomar cualquier cobarde soldados victoriosos soldados con cicatrices de guerra de batalla, que están dispuestos a no quedarse noqueados por el enemigo, ¿sí? Soldados. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Recuerden, dice Jesús, párrafo 112. Jesús nos mostró cómo se hace. 40 días de tentación. Él fue tentado más allá de lo que cualquier hombre pudiera ser tentado en la tentación de Jesucristo. Ahora fíjense, Él nos mostró cómo se hace. Miren, Él nos mostró cómo se hace. ¿Cómo lo hizo Él? Por la palabra. Así fue como él lo hizo, porque él era la palabra. ¿Eh? Jesús dijo: Si vosotros permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, entonces ustedes regresan a la palabra otra vez. La palabra de promesa. ¿Cuál es la palabra de promesa para cada cristiano? Mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer? No yo, pero la palabra que esté en mí. ¿Se da cuenta cómo viene la victoria? La palabra en la, en la persona. Por eso el profeta dijo: Yo no creo. Párrafo 17, el mensaje Comunión. Yo no creo que alguien que no tenga la palabra de Dios en su corazón pueda tomar la Santa Cena. Porque sin la palabra de Dios en él, él nunca va a vencer. Jamás. No hay, no hay forma de vencer. Hermano, yo veo que alguien tiene la palabra, habla, pero todavía su vida no cambia. Tranquilo. Si tiene la palabra de Dios, no se quedará sin resultado. Es decir, ¿Para qué habla si tú no vives? Por eso está hablando. Porque quiere vivir, pues, la palabra de Dios lo llevará a esa realidad, no hay nada más, no hay otra cosa que lo lleve a la victoria, no hay. Entonces dice, ¿cómo puedo yo vencer? No yo, pero la palabra que está en mí, por eso Juan 15:7, si permanecería en mí, mi palabra es en vosotros, eso es todo, dice. La palabra es Dios, entonces yo venzo las cosas del mundo, porque es la palabra dentro de mí. ¿Se da cuenta? ¿Por qué yo venzo todas las cosas del mundo? Por eso me paro, tomo la, 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 la santa cena y digo: No miento, no vivo ninguna cosa errada, ninguna cosa mundana ante Dios. Pero, ¿cómo voy a llegar a eso? El profeta dijo: No yo, pero la palabra de Dios dentro de mí. Entonces yo venzo las cosas del mundo porque la palabra, porque es la palabra dentro de mí. Lo va a limpiar, lo va a lavar. ¿Quién dice ahí? ¿Quién dice de ella? No solamente es por almacenar conocimiento, es poder de limpieza que le va a dar victoria contra cosas que están ya en nuestro mundo. En el mundo de Israel, en la tierra de Dios ya es que yo les había dado a los judíos, ya estaba el cananeo, ya estaba el anatema. Tenían que limpiarlo. ¿Sí? Entonces aquí igual, el anatema, ¿cómo hay que lavarlo? Yo venzo las cosas del mundo, porque es la palabra dentro de mí. Si vosotros permaneceréis en mí, mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis, lo que deseáis, solo continúen avanzando. Ustedes están llegando a la cima sin duda alguna. Ustedes tienen que llegar a la cima. Si la, la palabra de Dios nos va a llevar ahí. En 40 días de tentación, Él venció por la palabra de Dios. Yo quiero enfatizar aquí, solo por unos cuantos minutos. Satanás lo atacó a él con tres grandes asaltos. Esa tentación, fíjense, siempre en esos tres. No olviden esto. Él lo atacó con esos tres grandes asaltos, desde el más grande hasta el más pequeño. Él trató lo mejor que pudo para conquistarlo. Pero él era la palabra. Amén. ¿Qué usó él? A sí mismo. La palabra. Los tres grandes ataques de Satanás o asaltos contra él, pero él los enfrentó con la palabra. Cada ataque, él lo logró con la palabra. Fíjese en esto ahora: desde el más grande hasta el más pequeño. Párrafo 181. Señor Jesús, una hora y quince minutos, dice hasta ahora, parado aquí tratando de tomar tu palabra y explicarle al pueblo cómo vencer. Está orando el profeta. Estoy explicándole al pueblo cómo vencer. Tú nos dijiste cómo se hizo. Tú no únicamente nos dijiste, sino que nos mostraste cómo se hizo. Tú nos dirigiste. Tú nos mostraste cómo hacerlo, recibir la palabra dentro de nosotros y estar seguros de aferrarnos a esa palabra. Escrito está en cada tentación. Pero ser humildes, caminar humildemente, porque la palabra de Dios lo va a exaltar, lo va a dar sabiduría, lo va a dar victoria. Y usted cuando tiene victoria... Al otro que todavía está, tal vez en su pelea, lo perdedor, mira yo cómo estoy. Tal vez con otras palabras o sin, de, sin palabras, tal vez con actitudes. Recuerde, no es usted. Si usted ya avanzó, no fue usted, fue la palabra de Dios que lo llevó a eso. Y tenga fe que también lo va a llevar a su hermano a ese nivel. ¿Sí? Mientras él se aferra a la palabra de Dios, no tiene posibilidades de perder, tiene de ganar. Porque la palabra de Dios tiene suficiente poder para cambiar circunstancias. Hay que entender esas cosas. ¿Qué valoramos en cada persona? Su aferrarse a la palabra de Dios. Porque eso cambia cualquier situación. Entonces el profeta dice, hay que mantenerse humildes. ¿Sí? No, perdedor. Yo No, 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 no somos nosotros los buenos. Es la palabra de Dios que hace de nosotros eso. ¿Sí? Entonces, caminar humildemente. Entonces, hemos conquistado por medio de ti, por medio de tu poder. El cual ya ha conquistado a nuestro enemigo y la única cosa que tenemos que hacer es solamente caminar humildemente con fe creyendo eso y con nuestra placa de identificación del Espíritu Santo y Satanás tiene que moverse rápidamente permítame leer el mensaje qué es el Espíritu Santo a darles uy los últimos bueno usted sabe que hay armas en abundancia para mostrar lo que vence a Satanás sí lo estamos dándonos algunas para animarlo porque de nada vale decirle a esto tiene que tener los requisitos el que toma Santa cena y cómo voy a llegar a eso pero, hermano estamos mostrándole contundentemente Qué es lo que lo va a llevar ahí, sí, y es la palabra de Dios. Entonces, rápido, párrafo 19 del mensaje que es el Espíritu Santo. Dice esto: No hay nada. Escucha esto: No hay nada que derrote a Satanás. Me gusta eso, porque es la verdad. Dios mostró eso. Entonces profeta viene y dice: No hay nada que derrote a Satanás. Nunca ha habido nada en la tierra todavía que derrote a Satanás. Como la palabra de Dios. Un hijo victorioso. ¿Con qué va? Con, ¿Cómo va a tomar? Las, Pero cómo va a vencer al diablo? ¿Cómo? El enemigo, el que lo hace hacer todo lo errado. ¿Con qué vencerlo? Use el arma que use. Puede usar ir a la iglesia, puede usar oración. ayunos, vigilia. Lo que usted use. No hay todavía en la tierra, no existe algo que derrote a Satanás, como lo derrota la palabra de Dios. Y Jesús, dice, la usó en su gran batalla. Él dijo, escrito está, escrito está. Sí. Ahora, ahora para, para animarlo y ver cómo son sus ataques, porque, los, porque una persona puede que no haga nada de errado, pero adentro, en su mundo interior, viene el diablo y busca derrotarnos. Entonces, el profeta un día vino el diablo y empezó a decirle, ¿no? eh, mira, tú crees en Jesús, además es, es una historia, se lo inventaron, se lo han hecho famoso, pero en realidad no es lo que es. Y el profeta estaba un poco diciendo atacado. Un poquito, permítame leer en el párrafo 20 del mismo mensaje que es el Espíritu Santo. Estamos leyendo el párrafo 20. Esta mañana, dice mientras yo había estado escuchando, hace unos cuantos días un programa que parecía que quería decir que la creación solo vino de algunas cenizas soplándose juntas y algo de fosfato y de unas cuantas sustancias químicas de la tierra. ¿No? Empezaron a hablar: la creación fue por una explosión y que la luz cálida del sol creó un germen de vida y produjo vida. Entonces, dice, estaba escuchando por la radio esas cosas. ¡Cuán ridículo! Cuando la luz del sol lo mataría cualquier germen que tenga vida. Cualquier pequeño germen lo pone al sol. Pongan un germen a la luz del sol, dice, lo matará inmediatamente. No hay tal cosa. Pero era Satanás tratando de darme un golpe con eso. ¿no? Sacar fuera de ser el protagonismo del creador. Era Satanás tratando de darme un golpe con eso. Y después que yo había llevado a mi pequeña Rebecca a la escuela esta mañana, en el camino de regreso yo encendí la radio de nuevo y yo pensé volveré a entrar en, esa, en esas cosas otra vez, así que simplemente lo apagué y mientras seguía conduciendo por la calle Satanás me dijo, él dijo sabías que ese hombre que tú llamas Jesús era solamente un hombre en su día, como Billy Graham, Oral Roberts, eso era un hombre. Él empezó a tener un una cuanta gente que se reunía alrededor de él, y a decir que él era un gran hombre, y después de un tiempo él llegó a ser más grande, él llegó a ser un Dios para ellos. Ahora, si se ha diseminado, se ha extendido por todo el mundo desde que él murió, y eso es todo, el Jesús que habla. Vino el profeta y se a, a su mente y empezó a bombardearlo ahí. Y yo pensé, cuán mentiroso eres tú. Y entonces di la vuelta, justamente al cruzar la calle Graham. Yo dije, Satanás, ¿tú qué le estás hablando a mi conciencia? ¿Se da cuenta? Él podía dar rápido a detectar, porque a veces vienen los pensamientos pensamos que no son del diablo, hay que detectarlo cuando es ataque a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces yo dije, Satanás, ¿tú qué le estás hablando a mi conciencia? Me gustaría preguntarte unas cuantas cosas. ¿Quién era aquel de quien los profetas hebreos hablaron que vendría? ¿Quién era el Mesías ungido? ¿Quién era sobre esos hombres quienes le vieron a él anticipadamente y hablaron de su venida miles de años antes de que él llegara aquí quién era aquel de que se predijo al pie de la letra y cuando él vino ellos dijeron él fue contado con los pecadores y él lo fue él fue herido por nuestras rebeliones y lo fue él fue él hizo su sepulcro con el rico pero él resucitó al tercer día y él lo hizo luego él prometió el Espíritu Santo y yo lo tengo así que vale más que te aparte de ello porque está escrito en la palabra. Y toda palabra es verdad. Él entonces se fue. Entonces el profeta dice, solo denle la palabra. Eso lo logra. Él no puede soportar esa palabra porque está inspirada. ¿se cuenta? Entonces el profeta dice, diablo viene y ataca al mismo profeta. Buscando quitarle la fe, buscando trabajarle el razonamiento. Entonces el profeta pero uno va a la palabra de Dios. Así, ¿Ah, Jesús hizo famoso solo eso. Y miles de años atrás, ¿cómo profetizaron? ¿Dónde iban a ser? Profetizaron cómo iba a entrar a Jerusalén en un podio. Profetizaron cómo iba a ser su muerte Profetizaron su resurrección, él mismo profetizó Y luego el Espíritu Santo que iba a venir ¿ve? Y luego Malaquías 4 él pudo haber seguido <laughs> ¿Sí? Entonces dice cuando le suelta la palabra Él tiene que irse porque vence a Satanás Hermano el problema es incredulidad Somos incrédulos a que nosotros podemos ser llevados por Dios A esa realidad gloriosa A la que entró Abraham, a la que entró Jacob A luchar con el ángel y venció a la, que, a la que entró cada uno de aquellos de Iglesia Gloriosa, del libro de los Hechos, hay un medio por el cual lograrlo, la palabra de Dios, pero todos los días de su vida. Por eso, cuán importante es el bautismo correcto, le lleva la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo lleva a la victoria. Y la victoria lo lleva a celebrar ese gran símbolo que significa una vida victoriosa, la Santa Cena. Y a eso vemos caminando el pueblo de Dios. Y es aquello a lo que hoy podemos ver. Ser testigos de la vida de cada joven, de cada hermano que hemos visto caminar estos años. Y si es que vamos a, a ver uno, una fecha por ahí que sea favorable para la mayoría, que puedan juntarse, viajar, no? Tal vez en un lugar más amplio puede ser milagro. Bueno, vamos a celebrar porque ya vemos realidad tomando lugar. No solamente algo nada más sentir, vemos el tiempo, el tiempo que ha pasado, años que han pasado y vemos gente cómo ha ido manteniéndose y su moverse por la palabra de Dios. Ve, eso no es natural. Eso es sobrenatural. Y eso es lo que se requiere para este acto, para esta ordenanza. ¿sí? No es algo sencillo, tiene un significado glorioso, una realidad gloriosa. Y por ello hemos venido trabajando, entendiendo lo que nos llevará a la victoria. Y hemos visto tomando lugar eso. Y queremos trabajar más por ello. Porque anhelamos ver a nuestros hermanos victoriosos. No queremos ver un pueblo derrotado. No queremos ver lo que el diablo tenga victoria sobre ellos. No. Queremos verlo derrotado y sabemos lo que lo derrota. Y sabemos que ante la palabra de Dios no tiene ninguna posibilidad. Pues vamos a trabajar más por ello. Aunque les moleste a alguno, pues no importa. Es cosa de ellos. Se pierden la oportunidad gloriosa de ser victoriosos en esta hora. Así que, que Dios los bendiga. Pueden ponerse de pie para orar. Le agradece al Señor. Por eso escribimos esos cantos, ve usted, eh, cantamos esos cantos de, que hablan de la victoria, hablan, ve usted, del misterio de Dios, hablan de redención, aleluya, hablan de un nuevo día. Y es que Dios lo bendiga a cada hermano. Gloria al Señor. Vamos ahora. Amado Señor Jesucristo, gracias por este día, por este tiempo que nos has asignado. Alrededor de la fe de tus hijos, Señor. Y confiando plenamente, Señor, en que tu palabra no vuelve vacía, edifica nuestra fe, ilumina nuestro entendimiento, tinieblas salen fuera de escena y nuestra relación contigo se hace más firme, más gloriosa, más llena, Señor, de alegría, de realidad, de vida, de paz, de bondad, de todas esas, Señor, virtudes del Espíritu Santo fluyendo, Señor, hacia el corazón de cada creyente, activando la realidad de hijos e hijas de Dios. Gracias por todo ello, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Tu palabra vaya a cada uno de nuestros corazones, cumpla su propósito glorioso, Señor, que termine en esa real comunión contigo, Padre, en esa unidad contigo, tal como era ya al principio, Señor. En el nombre de Jesucristo, esa es nuestra súplica y te damos gracias porque sabemos que nunca volverá. Tu palabra vacía será ayuda a la fe de cada uno de tus hijos, Señor. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aplausos. Aleluya.